Electricistas cuarta que la evaluación consta de las siguientes partes prueba escrita 1 a 2 horas y prueba práctica en instalaciones residenciales L a 2 horas. El tiempo total dependerá de la habilidad del evaluando. Se aprueba con 5, 0 el examen teórico 40% y 7, 0 en examen práctico 60%. Promedio mínimo de 6, 5, dirección de la universidad. Kilómetros 1, calle Alpino, Cantón Venecia, Soyapango. Laboratorio de Pasa por alcaldía de SS después de Unicent. Pasa por Plaza Mundo Soyapar de la UDBE, está frente al punto de buses. Rugado. Entenda. Acceso vehicular por carretera de oro, a 500 MTS al poniente de Unicentro Soyapango. Conseguir antes de presentarse a evaluación. L copia de Duyin y tal 150%. 2. Tarjeta de recursos mineros o diploma de curso de electricidad o 2 de trabajos realizados 3. Y fotos a color, tamaño, cédula de tiempo. Se puede tomar fotos en universidad por un dólar. Aranceles por cada hilo. Para grupos de lunes a jueves y sábados, 35 dólares. Examen pres, examen como práctica se evalúan los siguientes contenidos: planos eléctricos. Utiliza simbología para la instalación eléctrica de una residencia. Fundamentación teórica. Calcula voltaje corriente o resistencia de un dispositivo haciendo uso, calcula la potencia eléctrica disipada en un elemento la estructura física, determina las caídas de potencial en un conductuador. Fija los Tetera con firmeza, distribuye los conductores de forma ordenada a la infraestructura, no deja expuestos los conductores que conectan empalmes o hormillos, evita mezclar circuitos de corrientes con circuitos de luces, evita falsos contactos o corcuitos. Utiliza adecuadamente el multímetro para medir voltajes. Corrientes. Continuidad de un conductor o resistencias positivo. Realiza mantenimiento preventivo y correctivo de la instalación residencial. Podrá incluir la instalación de timbre, toma para tele. Depuesta a tierra dado, ducha L toma de intemperies fluorescentes 4 x 32 nota se considera que pueden conectarse dos o más elementos para funcionar al mismo tiempo, además, que puedan ser control, dos o tres lugares. Además, se evalúa la estética, el uso correcto de las herramientas, la aplicación de normas de seguridad. Evaluación: se evalúa de lunes a sábado, favor presentarse 98 HF0. Antes de la evaluación, durante de T3, es ya 57 ms. Crewairegne lleva 2 dólares tabos para pagar el plástico y finaliza proceso. Obtiene el cargo. Si queda frente al Gimnasio Nacional. Rutas de buses 4T y 7C. Se prefiere el pago en colecturía UD, edificio 2, primera planta, Día de la evaluación. Para casos especiales, puede abonar en Banco CIDL cuenta corriente número 1509-0049, a nombre de Universidad Don Bosco Contacto ERP. 138-10-1000 Electricistas rota y 4. Electaca teoría descripción. La evaluación con siguientes partes prueba escrita teórica. 1 a 2 horas, prueba práctica en instalaciones industriales 2 a 4 horas, prueba práctica en instalaciones de líneas 2 a 4 horas. El tiempo total dependerá de la habilidad del evaluando. examen teórico 7. Debe bajarse. Ruta 43. Acceso vehicular sur desde Pango. Teléfonos de la U2200-1200-X1800. Original y copia de Dujinir 2. Tener como mínimo y año de vigencia con la tarjeta de cuatar copia de tarjetico en electricidad, 2 años 5. Se puede tomar los menores de 10 de 10 o más en FRE como un acuerdo L5, examen teórico 5 dólares. Nota: el carnet usualmente se encuentra listo para retirar a hábil siguiente viernes. Teléfono de SIGET 7 44 38. Tanto en teoría como práctica se evalúan los siguientes contenidos. Planos eléctricos simbología para describir la instalación eléctrica de un Una subestación, canalización, tendido de línea y los accesorios para cada instalación descrita. Formador. Cálculo de fusuitos. Test desde el punto de cálculo de presupuesto. Mantenimiento prevent correctivo de la subestación. Uso de instrumentos para medición de parámetros eléctricos. Motores. Cálculo de conductores y protecciones dada la potencia de un motor, cálculo de banco de capacitores para corregir factor de potencia, selección de motor a utilizar según red eléctrica y torque existentes, elaboración de circuito de control y fuerza a arranque estrella delta, inversión de giro con tiempo poblado, arranque de motores en secuencia, etc. y conexiones de mando y fuerza desde el tablero trifásico, cálculo de presupuesto, mantenimiento preventivo y correctivo de los circuitos de mando y control. Uso de instrumentos para medición de parámetros eléctricos. Canalización. En poliducto, coraza o conduit. Cálculo de cantidad de conductores por ducto. Determinación de ruta para canalización. Instalación de ductería para su energía. Cálculo de presupuesto. Mantenimiento preventivo y correctivo de la canalización. Líneas de tendido secundario. Identificación de conductores necesarios para instalación, cálculo de caídas de tensión, instalación de líneas con sus accesorios desde la salida de subestación hasta acometida usuario, cálculo de presupuesto. DAE en pura e benestita Resort de Ecolea se la aplicación de normas de seguridad. y Transferenca de Tecnóloga. I. Bienvenido a curso formación de electricistas de cuarta categoría, evento desarrollado con apoyo de Minsm for Instituto Salvadoreño de Formación Profesional. Bienvenidos a la Universidad Don Bosco, como este su conocimiento, la UD, con apoyo de INSAFORP, brinda para usted servicios de capacitación técnica en las áreas mecánica industrial, mecánica automotriz, electricidad, electrónica, informática básica, informática aplicada, automatización, generación de energía, inglés, etc. Con el propósito de capacitarlo, actualizarlo o reforzarlo en aquellos temas que son de mucha relevancia para el mejor desempeño de las funciones que realiza en la empresa o para su beneficio. Usted, que se encuentra con nosotros en este momento, le damos una cordial bienvenida, esperando que el servicio que viene a recibir sea de su satisfacción. Para que esto se cumpla, necesitamos que nos colabore dándole cumplimiento a las siguientes indicaciones. 1. Respetar los horarios de entrada, salida y recesos. 2. Cada sesión, al entrar a su salón, laboratorio o taller, solicitar al facilitador lista de asistencia, firmar y verifique si su nombre está bien escrito. Si no aparece su firma, se informará a su empresa la ausencia. 3. Asistencia a las sesiones es obligatoria. Mínima requerida 80%, esto quiere decir que puede ausentarse únicamente a una sesión por cualquier motivo que se le presente, trabajo, personal, enfermedad, etc. Pero debe ser comunicada previamente a su empresa o a la dirección de capacitación de la universidad. Nota: Los facilitadores no reciben permisos por ausencias. 4. No es permitido retirarse del evento cuando éste ya inició, si esto sucede, el caso será seriamente tratado con su empresa. 5. Todas nuestras capacitaciones son evaluadas, por lo que las normas para que se le entregue diploma, sea de aprobación o participación, son las siguientes. Nota 7 00 en adelante más 80% de asistencia, se extiende diploma de aprobación por parte de la universidad y de participación por parte de INSAFORP. Nota 500 hasta menos de 700 más 80% de asistencia, se extiende diploma de participación por parte de la universidad. Nota menor a 5,00 no se extiende. R. Recuerde revisar en lista de asistencia si su nombre está bien escrito. Si no lo está, haga la corrección como quiere que le aparezca en el diploma. Si hay algún reclamo cuando recibió el diploma, verificamos con listado. Si la universidad no le hizo la corrección, a pesar que usted sí, se le elaborará de nuevo, de lo contrario, no. 6. A partir de este año, InsaForp solicita nota de satisfacción del servicio brindado, la cual deberá ser firmada por la autoridad más alta de su empresa o quien esté autorizado. Esta nota tendrá que traerla a usted el último día de su clase, o consultar a su empresa si será remitida por alguna mensajería. Este es un punto a tomar muy en cuenta, por lo que le solicitamos ser el enlace entre su empresa y la universidad para su obtención. 7. El equipo, herramientas y demás utensilios que utiliza en las prácticas es de todos, por lo que le solicitamos que lo cuide. Gracias por su cooperación. La dirección de capacitación. Formación de electricista de 4A categoría objetivo desarrollar la puntuabilidad requerida para realizar instalaciones eléctricas industriales. Temática. Presupuestar obras. Instalar tableros. Instalar cajas y ductos. Instalar circuitos eléctricos residenciales y comerciales hasta 5 circuitos, 3 trifilar y 2 bifilares. Instalar circuitos eléctricos especiales. Prolongar líneas monofásicas de senticio único en zona urbana hasta 50 metros y línea de servicio único o colectivo en zona rural hasta 75 metros desde el punto de entrega. Aplicar mantenimiento a instalaciones eléctricas residenciales y comerciales. Generalidades. Duración 40 horas dirigido a personal que posee formación como electricista y que se desempeña en instalaciones eléctricas. Requisito: experiencia laboral en el área eléctrica. Precio: 100% apoyo INSAFORP. Universidad Don Bosco: Formación de Electricistas de 4A. Categoría Índice 1. Planta Arquitectónica de la Vivienda. 3.1.1. Nociones generales de la electricidad residencial. 3 1 2. Planta arquitectónica. 13 2. Diagramas eléctricos unifilares. 15 3. Solicitud de servicio y punto de entrega. 22 4. Introducción a electricidad industrial. 42 5. Costeo de la obra eléctrica residencial y carta oferta. 50 tipos de presupuestos. 50. Elaboración de presupuestos. 51, 6. Montaje de tendido de línea bifilar a 120V. 53 prácticas de laboratorio, práctica de laboratorio no. 1. 60 práctica de laboratorio no. 2. 63 práctica de laboratorio no. 3. 64 práctica de laboratorio no. 4. 66 práctica de laboratorio no. 5. 67 práctica de laboratorio no. 6. 70 Práctica de Laboratorio No. 7. 72. Universidad Don Bosco Formación de Electricistas de 42 Categoría 1. Planta Arquitectónica de la Vivienda La electricidad es una forma de energía. Ya que solo se percibe por sus efectos, y los mismos son posibles debido a dos factores, la tensión y la corriente eléctrica. En los conductores existen partículas invisibles llamadas electrones libres que están en constante movimiento en forma desordenada. Para que estos electrones libres pasen a tener un movimiento ordenado, es necesario ejercer una fuerza que los renueva. Esta fuerza recibe el nombre de tensión eléctrica U, medida en volt V. Ese movimiento ordenado de los electrones libres dentro de los cables, provocado por la acción de la tensión, forma una corriente de electrones llamada corriente eléctrica 1, medida en ampere A. Decíamos anteriormente que la tensión eléctrica produce un movimiento de los electrones en forma ordenada, dando origen a la corriente eléctrica. Con esa corriente una lámpara se enciende y produce calor con una cierta intensidad. Esa intensidad de luz y calor son los efectos que percibimos al transformarse la potencia eléctrica en potencia luminosa luz y potencia térmica calor. Como conclusión podemos decir que para haber potencia eléctrica debe haber tensión y corriente eléctrica. Un dot un dot. nociones generales de la electricidad residencial descripción se le llama instalación eléctrica al conjunto de elementos que permiten transportar y distribuir energía eléctrica desde el punto de suministro hasta los equipos que la utilizan. Las instalaciones eléctricas pueden ser visibles canaletas, líneas aéreas, subterráneas en ductos o tubos, ocultas dentro de divisiones de madera o cielos falsos o empotradas en muros, techos o pisos objetivos de una instalación esta debe distribuir la energía eléctrica a los equipos conectados de una manera segura y eficiente. Seguridad Una instalación segura es aquella que no representa riesgos para los usuarios, ni para los equipos que alimenta o que están cerca. Existen normas y códigos que deben respetarse para lograr lo anterior. Eficiencia al diseño de una instalación eléctrica debe hacerse cuidadosamente para evitar consumos innecesarios, ya sea por pérdidas en los elementos que la constituyen o por la imposibilidad para desconectar equipos o secciones de alumbrado mientras estos no estén utilizando. Economía al realizar el diseño de la instalación debe tomarse en consideración el factor monetario, esto quiere decir que debe pensarse en su realización al menor costo posible. Flexibilidad se entiende por flexibilidad aquella instalación eléctrica a la cual se le puedan hacer modificaciones en un futuro sin mayores problemas. Accesibilidad al realizar la instalación eléctrica debe de tomarse en cuenta el acceso a todas aquellas partes que requieran mantenimiento continuo. Clasificación de las instalaciones eléctricas. Esta clasificación se desarrolla dependiendo del nivel de voltaje al cual se esté trabajando, aunque se pueden mencionar otras como lo son por su duración, por el modo de operación o por su construcción. 3. Universidad Don Bosco Formación de electricistas de 4A. Categoría nivel de voltaje. For el nivel de voltaje se considera lo siguiente: Residencial 120V monofásico 2 hilos. Residencial 120, 240 V monofásico 3 hilos. Industrial 220, 480 bombas trifásico 4 hilos. Distribución primaria voltajes mayores de 1 KV. En nuestro país 13, 2 KV, 14, 4 KV, 23 KV, 44 KV. Lugar de instalación. Las instalaciones eléctricas se clasifican también por los lugares donde se ubican, estas pueden ser barra las instalaciones normales que pueden ser interiores o exteriores. barra las que se consideran instalaciones especiales, que son las que se encuentran en áreas de ambientes peligrosos, por ejemplo gasolineras. Elementos que constituyen una instalación eléctrica acometida por acometida, se entiende el punto de entrega a donde red pública de, se hace la conexión entre la red, que es propiedad de la compañía distribuidora y el alimentador que, abastece al usuario. Esta acometida puede ser aérea o subterránea. Equipo de medición name.de.com. por equipo de medición se entiende aquel propiedad kW de la compañía distribuidora que se coloca en la acometida de cualquier usuario con el fin de UMEX cuantificar el consumo de energía eléctrica. Interruptores es un dispositivo que está diseñado para abrir o cerrar un circuito eléctrico por el cual está circulando una corriente. Puede utilizarse como medio de desconexión o conexión. Interruptor general se le denomina interruptor general o principal al elemento, que va colocado entre la acometida y el resto de la instalación, el cual se utiliza como medio de desconexión y protección del sistema o red suministradora. Conductores eléctricos y accesorios para las instalaciones eléctricas Las diferentes partes de una instalación eléctrica están formadas por diferentes elementos, cada uno de los cuales cumple un papel importante en la instalación. A continuación se detallarán los principales elementos de una instalación. Conductores eléctricos Clasificación de los calibres Sean clasificados los conductores eléctricos, tanto alambres de un solo hilo sólido como los cables varios hilos trenzados concéntricamente de la siguiente manera. Desde el número 40 que es el más delgado, con un diámetro de 0079 milímetros hasta llegar al número 1, cuyo diámetro es de 7,35 milímetros, de tal manera que al descender en la numeración, aumenta el calibre del conductor. Sin embargo, la serie no termina en 1, de dicho número en adelante caben calibres aún más gruesos que se denominan así N0, N00, N000 y N0000, los que también se representan por N1, 0, N2, 0, N3, 0 y N40. 4. Universidad Don Bosco, formación de electricistas de 4. Categoría. Así pues, los calibres superiores al N4-0 cables se expresan directamente por su área en milésimas circulares MC y más corrientemente en miles de MC. Alambre y cables comerciales, dada la gran cantidad de conductores eléctricos que se ofrecen en el comercio, es necesario saber distinguir los diferentes tipos de conductores y para que se utilicen cada uno de estos, a continuación se detalla en una tabla los diferentes tipos de conductores con su nombre comercial. Capacidad de carga por CAUBRE según el tipo de cable temperatura ambiente de 30C14, 20, 30, 30, 20, 20, 25, 10, 40, 50, 55, 30, 35, 40, 56. 80, 40, 56, 60, 95, 105, 5, 05, 75 s 405, 125, 140, 70, 65, 95, 140 y 170, 190, 95, 115, 130, 1, 165, 195, 220, 110, 130, 150, 1, 0, 195, 230, 230,

380, 430, 600, 576, 690, 780, 355, 635, 785, 865, 400, 475, 535, 1007 0, 935, 1055, 455, 545, 616 valores en R y T 00 Ares Bume dos lugares sec 3 T Termoplástico a forro de asbesto W, resistencia a la humedad, secable flexible N, cubierta de nylon SPT, cordón paralelo de plástico R, forro de ULE TSJ, cordón de ULE, forro plástico X, forro de poliestireno vulcanizado UZ para uso subterráneo H, resistencia al calor 75CV, aislamiento de cambra y barnizado HH, resistencia al calor 90CML, aislamiento mineral U, forro de ULE, látex no molidos A, aislamientos de silicio, asbesto 5. Universidad Don Bosco Formación de Electricistas de Categoría Línea Color Neutro Blanco Viva Fase Caliente Hotline Negro, Azul, Rojo Polarización Verde, Verde Franja Amarilla Desnudo Retorno Puentes Viajeras Amarillo Canalización Eléctrica Es la ruta por donde van a viajar los conductores a través de tubos rígidos o flexibles. Las canalizaciones pueden clasificarse en dos tipos básicos: aéreas o abiertas, empotradas o subterráneas. Toda canalización con tubería flexible se hace con tubería poliducto, mientras que las canalizaciones rígidas se hacen con tubo conduito tubo de uso eléctrico M. La diferencia de estos es los accesorios para interconectarlos como camisas, roscas y codos. Toda canalización debe tener un máximo número de conductores, estos vienen dados en las tablas del net para canalizaciones abiertas. Accesorios algunos accesorios de las instalaciones eléctricas son las diferentes estructuras metálicas adicionales como las cajas de registro y de empalmes. Los tamaños comunes de cajas de registro vienen en pulgadas como por ejemplo la de 4x8x12, siendo la menor cota la de profundidad. Las cajas cuadradas pueden ser de simple y de doble fondo, cuando la profundidad se duplica. Todas estas cajas, incluyendo las rectangulares, se fabrican para tres tipos de trabajo: trabajo semipesado, pesado y contra la intemperie. Las diferencias son la seguridad, resistencia mecánica y el aislamiento eléctrico a la humedad y polvo. Empalmes y uniones y dimensionamiento de conductores: todo empalme de conductores menores que 10 debe ser soldado o usarse Scotch Locks. Para empalmes mayores deben usarse conectadores de bronce del tipo perno partido, los cuales al ser instalados denotarán ser recubiertos con cinta Scotch 23 y luego se terminará el aislamiento con cinta 33. No se permiten empalmes dentro de las tuberlas. Los interruptores y tomás deben ser encintados para evitar cualquier contacto accidental a tierra. Las uniones en baja tensión se conocen como empalmes, estos deben de poseer las características siguientes. Capacidad de corriente mayor a la del conductor original. Más sujeción mecánica firme. Rigidez y eléctrica elevada. Protección, es decir, cubiertas con cajas o cintas. Accesibilidad para fácil mantenimiento. Buena soldadura y amarre seguro. Prensados y aprietes de buena calidad con la herramienta correcta. El material debe ser de preferencia cobre-cobre, o de lo contrario, usar cepos especiales para dos metales diferentes. 6. Universidad Don Bosco Formación de Electricistas de P categoría. Las uniones pueden ser provisionales, en ese caso se usan Scotchlock, que vienen dimensionados para unir hasta tres alambres del mismo calibre y dos de diferente calibre de conductores. Los empalmes más comunes son los siguientes: cola de rata simple. Cola de rata de tres hebras. Unión en T. Western para dos cables. Western para dos alambres. Uniones de cola de rata con remata para alambres diferentes. Uniones entre híbridas. Tableros: Los breakers se montan en una caja especial de manera que el conjunto toma el nombre de centro de carga o tablero, según la categoría de la instalación servida. En instalaciones más complejas se utilizan tableros de distribución. Toda instalación eléctrica debe disponer de al menos un tablero de distribución dotado de equipos de protección de tipo fusible o automático, en serie con cada uno de los circuitos en que se subdivide la instalación. Estos tableros de distribución deben de estar localizados en lugares accesibles y controlables desde el interior de la casa o edificio. Todo tablero de protegerse cada una de las líneas vivas por medio de su respectivo fusible automático, la protección no debe de ser de mayor graduación que la máxima capacidad conductora de la línea en su parte de menor calibre. Tablero eléctrico: el número de interruptores automáticos que pueden colocarse en un tablero varía desde 2 hasta 42, respondiendo a igual número de circuitos, pudiendo ser monofásicos y trifásicos. De acuerdo a la protección que ofrecen los tableros, se pueden clasificar en un uso general 2. A prueba de goteo 3. Servicio de intemperie 3. R. A prueba de lluvia 4. A prueba de agua y polvo S. A prueba de polvo 7. A prueba de gases explosivos E. A prueba de polvos explosivos 12. Servicio industrial, 7. Universidad Don Bosco Formación de electricistas de P. Categoría Tableros generales serán monofésicos o trifésicos si las especificaciones y el tipo de servicio así lo indican. Se instala superficialmente, adosado a la pared mediante anclas de expansión para concreto. En su interior correctamente empernados a las barras de buses y los interruptores termomagnéticos para protección de los circuitos alimentadores para otros subtableros. Subtableros de alumbrado serán montados en la pared de manera tal que la distancia del piso al interruptor más alto no sea mayor de 1,90 metros. Todos los subtableros con puerta y llave de empotrar. En general para tableros hay que describir Barra capacidad de corriente de sus barras, tipo de cubierta y cantidad y tipo de interruptores. Barra forma de montaje superficial o empotrado. Barra número de espacios y capacidad de las barras. Barra si lleva interruptor principal main o no y el tipo del mismo. Tipos de luminarias y apagadores luminarias Lugina luminaria se define como aquel aparato que transforma o distribuye la luz emitida por una o varias lámparas y posee los elementos necesarios para la sujeción mecánica y conexión eléctrica de estas lámparas. Una lámpara generalmente no se encuentra por sí sola cumpliendo la función de iluminar, necesita de un conjunto de elementos para su correcto funcionamiento. Según la dirección del flujo luminoso, las luminarias se clasifican en directas, semidirecta, directa, indirecta, semi -indirecta e indirecta. Otra clasificación importante es debido al fenómeno de producción de luz, este puede ser, incandescente y fluorescente. Lámparas incandescentes. La producción de luz por medio de la incandescencia se logra por medio del paso de corriente a través de un alambre conductor. Esta corriente produce una alta temperatura cuya radiación es visible. Una lámpara incandescente está formada básicamente de un filamento, la ampolla, el gas de relleno y el casquillo. Partes de una lámpara incandescente. 1. Atmósfera gaseosa. 2. Filamento de tungsteno. 3. Soportes para el filamento. 4 entradas de corriente 5 véstago de vidrio barra invertida y barra 6 ampolla 7 casquillo menos 7 el filamento es un elemento conductor de resistencia media que al paso de la corriente emite luz a mayor temperatura mayor radiación y una mejor eficiencia para la lámpara a su vez el grado de evaporación determina la duración a un mayor grado de evaporación una rotura del filamento más inmediata Actualmente el material utilizado para los filamentos es el tungsteno que tiene un alto punto de fusión 3400C y bajo grado de evaporación, obteniendo mayor duración y mejor eficiencia que si se usara otros materiales 8. Universidad Don Bosco Formacido de Electricistas de 42 categoría MAN MMW filamentos de tungsteno, se fabrica el filamento en forma de espiral, debido a que de esta forma se logra mayor eficiencia, reduciendo su tamaño y también disminuye la pérdida de calor, por tener menor superficie de contacto con el gas de relleno. Lámparas fluorescentes tubulares Algunas sustancias poseen la propiedad de la fluorescencia, que consiste en transformar radiaciones no visibles en visibles. Lámpara fluorescente tubular La sustancia utilizada es el factor más importante para determinar la temperatura de color y la eficiencia de las lámparas que funcionan bajo este fenómeno. El funcionamiento de las lámparas fluorescentes tubulares se basa en una combinación de la descarga en gas mercurio y la fluorescencia. En una ampolla tubular que tiene como gas de relleno mercurio más un gas inerte ambos a baja presión ocurre desprendimiento de electrones generado por la aplicación de un voltaje en los electrodos y a su vez estos producen una radiación. Esta radiación no visible es absorbida por la sustancia fluorescente que la transforma en luz. Para su funcionamiento las lámparas tubulares utilizan dos dispositivos principales balastros y arrancadores. Hay balastros de adelanto-atraso y de secuencia, mientras que los arrancadores se encuentran del tipo térmico y de destello. Según su circuito de funcionamiento, las lámparas fluorescentes tubulares se clasifican en tres tipos principales. De precalentamiento. Requieren un tipo de precalentamiento para que se establezca un arco entre los electrodos. Hacen uso de un arrancador. Utilizan un transformador de tipo adelanto-atraso. De arranque instantáneo. Son las que encienden unas pocas milésimas de segundo. Para este tipo existe un tubo llamado Slimline, que llevan una sola espiga. Puede conectarse con balastros tipo adelanto-atraso y con balastros de secuencia de serie. Estos últimos son los más utilizados. De arranque rápido. Funcionan similarmente a la anterior, pero no hay mucha pérdida de potencia en los electrodos. Utilizan balastros de secuencia de serie. Interruptores Un interruptor es un aparato destinado a cerrar, abrir o conmutar las conexiones de un circuito eléctrico. Universidad Don Bosco Formación de Electricistas de 44 Categoría Los interruptores de pequefía capacidad para instalaciones se pueden clasificar en A según método de instalación. Empotrado, de superficie, colgante, de cordón, de puerta, de lámpara de pera, de aparato B según su función. De una vía uso general, de tres vías, de cuatro blas, tripolares, tetrapolares, tomas de corriente son las salidas de tensión eléctrica y pueden ser dependiendo del montaje de dos tipos los de empotrar o superficiales. Dependiendo de su número de salidas, pueden ser dobles o sencillos y dependiendo su aplicación, pueden ser livianos 15A o industriales 20A. También están las categorías especiales de uso portátil o de extensión. De acuerdo a la red de suministro, pueden ser trifilares a 220 voltios, en tamaños de 30 y 50 amperios trifásicos. Placa de toma corriente doble polarizado de empotrar toma superficial trifilar placa de toma corriente doble polarizado superficial trifilar de empotrar polarización a tierra barra de cobre que sirve para polarizar y viene dada en pies y su diámetro comúnmente es de 5, 8x8 8 pies para puesta a tierra de tableros y 3, 16x4 pies para electrodomésticos. Se debe unir con cepo de cobre en la cabeza a la red de polarización. 10. Universidad Don Bosco, formación de electricistas de 4A categoría, circuitos derivados de alumbrado y tomás en general hay que describir. Tipo de canalización aluminio, PVC, poliducto, poliducto de paredes gruesas. Cajas o pozos de visita, dimensiones, ubicación, distancia entre ellas. Alturas de montaje tomás, luminarias, cajas registro. Igual espaciamiento de abrazaderas en tubería de aluminio, por ejemplo. Y, a cada uno, 50 metros. Y a cada 1, 60 metros. 1. A cada 2, 10 metros. Conductores calibre y color neutro, color blanco o gris, tierra verde, fases amarillo, fase A, azul fase B y rojo fase C. Igual conductores con calibre menor o igual que los serán sólidos mayores serán cableados. No se usarán conductores de calibre menor 18 para control y TMN14 para alumbrado y tomás. Para las bajadas de alimentación aluminarias en cielo falso se utilizará cable TNM14-2 con aislamiento para 600 voltios. Existen varias clases de tuberías utilizadas para la canalización en las instalaciones eléctricas, como son el tubo conduí de aluminio y el EMP tubería eléctrica metálica, pero en las instalaciones residenciales, la canalización se hace con poliducto para reducir los costos. Las canalizaciones pueden ser de metal o plástico y tienen por objeto proteger mecánicamente a los conductores eléctricos. Norma: En una canalización de conductores eléctricos, el área del ducto ocupada por los conductores no deberá ser mayor del 40% de la sección transversal del ducto. Ducto conductores: Hay dos razones importantes para respetar esta norma. Uno, el espacio libre permite liberar el calor que se generará en los conductores por la circulación de la corriente. 2. Se facilitará el alambrado en cada tramo. Tabla para determinar el tamaño de la tubería Número máximo de conductores en tamaños comerciales en tubería Tipo de conductor FEP, TN, EHWN, TFN, PF, PGF, XHHW Calibre 1 1 1 2 2 3 3 4 5 6 PULK pul PULK 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 9 4 PULK 74 y 14, 8, 15, 24, 43, 56, 96, 137, 12, 6, 11, 18, 32, 43, 71, 102, 158, 10, 4, 7, 11, 20, 27, 45, 65, 100, 134, 172, 8, 2, 4, 6, 11, 16, 26, 37, 56, 78, 100, 127, 157, 6, 1, 2, 4, 7, 9, 16, 23, 35, 47, 61, 78, 96, 139, 4, 1, 2, 4, 6, 9, 14, 21, 29, 37, 48, 59, 85, 3, 2, 3, 5, 8, 12, 18, 24, 31, 40, 50,

1, 2, 3, 5, 8, 11, 14, 18, 22, 32, 11. Universidad Don Bosco Formación de Electricistas de 4. Categoría. 1, 1. 1, 2, 2, 3, 3, 4, Pulk. 4, 5, 6, MCMS Pulk. Pulk BULG, Pulk Pulk Puik.

7, 9, 13, 500, 3, 4, 5, 6, 8, 11 tomas de corriente 120 V para uso general el criterio de diseño para determinar el número de tomas de corriente dobles, asignándoles 250 watts a cada toma doble. La ubicación de cada toma es de 1 por cada 9 MTS2 del local en el que se está montando el diseño. Altura de las salidas del piso terminado al centro de la caja interruptor de pared, en general 1, 20 metros. Tomas de corriente dobles en pared 0,30 metros. Tomás telefónicas en pared 0,40 metros. Subtableros hay un grado y fuerza interruptor más alto 1,90 metros. Herramientas para la instalación. El uso adecuado de las herramientas es importante para la seguridad personal y para que éstas perduren lo más posible. A continuación se describe algunas de las principales herramientas eléctricas y sus respectivas descripciones. Guantes aislados su interior es completamente de hule, el cual a la vez es protegido por un forro de cuero. Se fabrican para distintos niveles de voltaje, como 5KV, 10KV, 20KV y 40KV. Destornillador se usa de puntas planas y en cruz y de diferentes medidas, se utilizan para quitar y poner tornillos de sujeción tanto mecánicos como eléctricos. Llave cangreja se utilizan para apretar las tuerces de diferentes medidas de herrajes. Navaja curva conocida como navaja de electricista, se usa para pelar, raspar cables, cortar cinta aislante, etc. Tenaza aislada se usa para amarrar alambres y cortarlos. Los hay de varios ternaños, siendo los más prácticos de 6, 8, 10, 12. Esas son las principales herramientas utilizadas en la elaboración de instalaciones eléctricas residenciales. A continuación se describen otras más que se utilizan en la elaboración de líneas de distribución. Barra se usa para picar tierra dura y pedregosa. Burro o apoyo es un soporte que se utiliza para apoyar al poste durante el proceso de erguido. 12. Universidad Don Bosco Formación de Electricistas de 42. Categoría casco de seguridad se usa para la protección de la cabeza contra impactos, partículas volantes o choques eléctricos. Deberá ser fabricado de material aislante sólido tal como plástico o fibra de vidrio. Calzado de seguridad se recomienda botas de cuero con cubos de acero en la punta y suela antideslizante, sin clavos y vulcanizadas. Cinturón de seguridad brinda seguridad al operario al realizar trabajos en lo alto del poste. El diseño del cinturón permite portar herramientas cómodamente, se fabrican de nylon y de cuero. Estrobo es un trozo de nylon o cable con orejas en los extremos para sujetar postes, cruceros, transformadores, etc. Poleas permite levantar pesos grandes con poco esfuerzo en diversas operaciones. Puentes y puestas a tierra se utilizan para conectar a tierra los conductores del circuito en el que el personal está trabajando con el fin de darle protección en el caso de algún imprevisto en el que accidentalmente el circuito pueda ser energizado. Pértiga es una vara aislada que se usa para abrir o cerrar cortacircuitos y seccionadores. Se construye en la longitud de como 4, 6, décimo y décimo segundo. Un dot 2 planta arquitectónica Toda instalación eléctrica tiene una etapa de diseño en donde se determinan el número de circuitos derivados y dedicados, el balance de cargas eléctrica, la apropiada selección de los tableros y alimentadores eléctricos. Para ello es importante el desarrollo de los criterios de desafío basados en el Código Nacional Eléctricos NET que permitan tener como resultado una oferta técnica segura y eficiente y competitiva. Esta unidad está orientada principalmente al diseño de instalaciones eléctricas, se pretende dar los criterios de diseño que resulten las más eficientes y económicas, es decir, proporcionar las bases para la toma de decisiones en un diseño eléctrico. Empalmes y dispositivos para uniones las uniones de conductores eléctricos no son deseables, se realizan normalmente por dos razones, para cambiar de calibre al continuar un conductor o para hacer varias derivaciones de un mismo conductor. Debido a que las uniones entre conductores son posibles puntos de falla en una instalación eléctrica, a la vez se hace necesario realizarlas. Pero para los casos mencionados anteriormente, se ha normado la forma en que éstas deberán realizarse. Para el caso de los empalmes que se realizan dentro de las edificaciones casas de habitación, pueden hacerse de dos maneras utilizando conectores de rosca Scotchlok o estafiar y encintar. A continuación se estudiarán las características que debe reunir una unión de conductores para que sea aceptable según las normas eléctricas. 13. Universidad Don Bosco Formación de electricistas de 42 categoría uniones soldadas y encintadas uno de los métodos que se utilizará para realizar empalmes con alambres de cobre es estañar y encintar el empalme. La aleación de soldadura estaño-plomo que se recomienda para la unión de alambres de cobre es en una proporción 60-40 en volumen que corresponde a 50-50 en peso. En el mercado, la soldadura puede encontrarse ya preparada en forma de alambre e incluyendo el fundente brea en su interior y normalmente la especificación de la proporción que se encuentra impresa en la viñeta es en volumen. El fundente en una soldadura tiene la función de facilitar y mejorar el agarre entre las piezas que se unen y en este caso lo que da mejores resultados es la brea de pino que trae la soldadura ya preparada. La brea también se utiliza para la limpieza y estañado del cautín. Otro aspecto muy influyente en el perfecto agarre de la soldadura en el empalme es la limpieza del mismo. Antes de iniciar el empalme, deben limpiarse perfectamente los conductores y también después de empalmados. Linión trenzada empalme cola de rata recomendaciones para el encintado de empalmes trenzados. 1. Corte un trozo de cinta de acuerdo al tamaño del empalme 20, 30, cm, y comience el encintado sobre el forro de uno de los conductores, pegando la cinta sobre sí misma por la parte engomada. 2. Junte los conductores, tense la cinta sin deformaría y cubra el empalme avanzando hacia el extremo, aproximadamente la mitad del ancho de la cinta por cada vuelta. 3. Al llegar al extremo del empalme, sobrepase una distancia aproximadamente igual al ancho de la cinta, doble el excedente de cinta sobre el empalme y recórralo en el sentido contrario hasta llegar al punto inicial. 4. Corte un trozo de cinta de aproximadamente 5 centímetros y haga un segundo remate sobre el punto inicial, en la misma forma que al principio del encintado. Unión de conductores sin soldadura utilizando conectores de presión. Las uniones trenzadas se pueden realizar utilizando conectores de presión Scotchlok lo que permite evitar el uso de soldadura y cinta aislante. Este tipo de conector es utilizado también para hacer conexiones dentro de aparatos electrodomésticos. Se fabrican en diferentes tamaños colores, como son amarillo, rojo, azul y gris. Tamaños forma de alinearlos. Barra invertida conductores sin hacer amado rojo y li empalme para colocar y un conector su Se recomienda solo en conector cubriendo instalaciones gris aug y un empalme trenzados sí, y provisionales 14. Universidad Don Bosco formación de electricistas de p categoría los conectores de presión se clasifican por colores. La siguiente tabla relaciona el tamaño del conector color calibre y número de conductores que pueden ser unidos por cada conector según el fabricante tamaño del conductor es un conector color cantidad a combinar calibre 1, 3, 14 arnarillo 1, menos 2, 1, 2, 5, 14 rojo 2, 5, 11, 1, 3, 10, 3, 7, 14 gris 2, 6, 12, 2, menos 4, 10, 3, 6, 12 azul 2, 6, 10 condiciones que debe reunir una unión de conductores eléctricos. Igual hacer un buen contacto eléctrico. Tener la suficiente resistencia mecánica para soportar el manejo normal, sin que se rompa o se afloje la conexión eléctrica. Suministrar el aislamiento necesario para evitar los cortocircuitos y los choques eléctricos. 2. Diagramas eléctricos unifilares Además de la vista en planta, para calcular las bajadas de los ductos, es necesario conocer las alturas del piso terminado al cielo falso y techo, así como también la altura de cada accesorio. 2. THHN, 10, 3 cuartos y 2, THHN, 12, medio 2, THHN, 14, medio lida luz con teclada de LDD de 1. punto dólares en Terroxercello. El simbología eléctrica para construir el diagrama unifilar correspondiente, se hace necesario definir la simbología que se utilizará. El cuadro de simbología que se presenta a continuación contiene los símbolos de los accesorios eléctricos que más comúnmente se utilizarán, así como las alturas a las que se instalan. Sin embargo, si se requiere representar un accesorio no definido en este cuadro, habrá que agregarlo. 15. Universidad Don Bosco formación de electricistas de P categoría Simbología Convencional utilizada en instalaciones residenciales símbolo de script clon altura recomendada sobre el piso tablero PR principal 1, 80 metros hasta el interruptor más alto caja de derivación toma de corriente sencillo 110 V, 15 a 0, 30 metros 2 toma de corriente doble 110 V, 15 a 0, 30 metros toma de corriente Polarizado 110 V, 15 a 0, 30 metros un P toma para cocina 2 150 V, 50 a 0, 50 metros, salida para luminaria interruptor sencillo 1, 20 metros C interruptor de cambio 3 vías 1, 20 metros 4 interruptor de cambio 4 vías 1, 20 metros opusador para timbre 1, 70 metros timbre clave para alambrado de circuitos en todo plano eléctrico unifilar deberá contener la información pertinente a fin de que la interpretación del mismo sea lo más amigable posible, en este sentido se utilizará una clave para el alambrado del circuito, lo cual consiste en la asignación de una letra mayúscula que especifica número de conductores, calibre de los conductores y el correspondiente diámetro de tubería. Por ejemplo la letra H significa que por ese tramo eléctrico contiene 2 THHN12AU más un THHN14AU en tubería de clave de alambrado de circuitos clave cantidad, Tipo, calibre de conductores o tubería un THHN 14 AUG B2 THHN 14AUG, GOUC3 THHN 14AUG, D4 THHN 14AUG, D5 THHN 14AUG, F1 THHN 12AUG, G2 THHN 12AUG, H2 THHN 12AUG, más un THHN 14AUG y 3 THHN 12AUG, 3 THHN 12AUG, más un THHN 14AUG. 16. Universidad Don Bosco Formación de Electricistas de 46 Categoría CLAE Cantidad, Tipo, Calibre de Conductores o tub 6 RIA K4 THHN 12 AUG L4 THHN 12 AUG más 1 THHN 14 AUG MS THHN 12 AUG N5 THHN 12 AUG más 1 THHN 14 AUG y un 1 THHN 10 AUGO 2 THHN 10 AUG, AUG p 2 THHN 10 AUG más 1 THHN 12 AUG y, 3 THHN 10 AUGI 3 THHN 10 aug 1 THHN 12 AUGI S4 THHN 10 AUGI 5 THHN 10 augu 1, 1 THHN 8 augu V2 THHN 8 AUGI W2 THHN8AUG más un THHN10AUG1 X3 THHN8AUG más un THHN10AUG1 Y4 THHN6AUG más un THHN8AUG1 Z3 THHN6AUG más un THHN8AUG1 Diagrama multifilar es el tipo de diagrama que se utiliza para presentar un proyecto formal y consiste en un dibujo a escala vista en planta del local donde se hará la instalación. Que muestra los accesorios eléctricos que serán instalados, el lugar donde se instalarán, los tamaños de tubería, el número de conductores y el calibre de los mismos, en cada tramo recorrido de caja a caja. 17. Universidad Don Bosco Formación de Electricistas de 44 Categoría Hoja de Ejercicios Diagrama Multifilar Indica Utilizando la figura mostrada, realice el alambrado en el diagrama multifilar y conecte una luminaría controlada desde un punto, y la conexión de un toma polarizado. Ejemplo elaboración de plano eléctrico 3 metros de tal de altura, techo tramo cielo falso 1, 0 tramo 2, G, suelo terminado suelo tramo 3. B18. Universidad Don Bosco formación de electricistas de 4. Categoría cálculo de materiales. Las distancias horizontales se calculan midiendo directamente en el plano a escala y las verticales, por diferencia de alturas. 1. Cálculo de las tuberías. Tramo 1, tubería de distancia largo al centro 2 metros, bajada 2, 60, 1, 80, igual 0, 8, MTS. Total 2, 8, MTS. Tramo 2, tubería de medio, distancia ancho entre cajas 1, 5, MTS. Distancia largo entre cajas 2, MTS, bajada 2, 6, menos 0, 3, igual 2, 3, MTS. Total 5, 8, MTS. Tramo 3. Distancia ancho entre cajas 1, 5 MTS. Distancia largo entre cajas 2 MTS. Total 4, 9 MTS. 2. Conductores. Tramo igual longitud del tramo mechada de empalmes. N de conductores. Tramo 1 conductor 10. 2, 8 MTS. Más 0, 5 MTS. X2 igual total 6, 6 MTS. Tramo 2 conductor 12, 5, 8 MTS. Más 0, 30, MTS X2 igual total 12, 2, MTS. Tramo 3 conductor 14, 4, 9, MTS. Más 0, 30, MTS X2 igual total 10, 4, MTS. Cuadro resumen del cálculo Mater 1 al tramo 1, tramo 2, tramo 3, suma más 10% poliducto 3 cuartos 2, 8 metros. 2, 8 metros 3, 10 metros poliducto N5, 8 metros 4, 9 metros, 10, 7 metros 11, 8 metros alambre y seis 6, 6 metros, 6, 6 metros 7, 3 metros alambre 12, 12 2 metros, 12, 2 metros 12, 2 metros 13, 4 metros alambre 14, 10, 4 metros 10, 4 metros 11, 4 metros 19. Universidad Don Bosco Formación de electricistas de 42 Categoría listado de materiales cantidad y unidad descripción 3 5 metros poliducto de ñ 12 metros poliducto de 7 5 metros alambre THHN10 13 5 metros alambre THHN12 11 5 inalambre THHN14 2 cajas rectangulares una toma doble polarizado una caja octogonal un interruptor sencillo un receptáculo un foco de 100W y caja térmica de 1 polo un dado de 20 a un polo, un rollo de cinta aislante 20. Universidad Don Bosco, Fornación de Electricistas de 4A. Categoría hoja de ejercicios plano eléctrico, indicaciones utilizando el formulario y manual correspondiente, proceda a resolver los problemas siguientes. 1. Realizar la distribución de luminarias que se requieren según el plano arquitectónico. 2. Realizar la distribución de tomas de corriente que se requieren según el plano arquitectónico. 3. Realizar la distribución de tuberías y alambrado que se requieren según el plano arquitectónico. 4. Realizar el listado de materiales que se requieren para el plano arquitectónico mostrado. Altura igual 3 metros 9 metros Dormitorio 1 Cocina Comedor Dormitorio 2 Dormitorio 3 Sala 2 80 metros 2 80 metros 3 40 metros 2 10 metros Lista de materiales, herramientas y equipos ítem Cantidad Unidad Descripción Observaciones Materiales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21 Universidad Don Bosco, formación de electricistas de categoría 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, herramientas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, equipos 1, 2, 3. Nota realizar la cotización de los materiales y presentarla en la próxima sesión, se requiere y dos cotizaciones de diferentes distribuidores ferreterías. 22. Universidad Don Bosco, formación de electricistas de 44 categoría 3. Solicitud de servicio y punto de entrega. El cuadro de carga es una tabla en la cual se registran el número de circuito, los espacios ocupados, las fases, el voltaje de alimentación de las diferentes cargas, el número de conductores necesarios, la carga instalada, la corriente de las barras, la protección contra sobrecorriente de los circuitos y el tipo de carga. De tal manera que con este cuadro nos facilita poder determinar la capacidad del tablero, los conductores alimentadores. Resulta conveniente dividir la carga de los circuitos derivados, tan uniformemente como se pueda, entre las dos líneas vivas. Se recomienda que el desbalance en las barras colectoras del tablero de servicio caja térmica en ningún momento deba exceder del 5%, y se determina de la siguiente manera. Pon, y en orge desbalance entre barras colectoras igual, 100. El cuadro de carga es una tabla en la cual se registra la siguiente información. Número de circuitos. Espacios ocupados. Voltaje de alimentación de las cargas. Número de hilos igual carga instalada. Corriente de barras igual protecciones térmicas. Descripción de las cargas. Las razones por las que se debe llenar un cuadro de carga son las siguientes. Para determinar la capacidad del tablero. Para definir el calibre de la acometida para especificar el diámetro de la tubería, para conocer el promedio de demanda, para garantizar que el desbalance entre las barras colectoras del tablero no sobrepasa el 5%, al describir los cálculos de una carga se usa el siguiente término factor de demanda FD. Se reconoce que no todos los aparatos y luces eléctricas estén encendidos todo el tiempo. Un factor de demanda es un porcentaje que se aplica a la carga máxima para reducir el valor a un nivel más práctico. Es decir que se refiere a la cantidad de iluminación o de cualquier otra carga que en realidad se utilizaría en cualquier periodo, en comparación con la carga máxima posible. Para aplicaciones residenciales se usa como FD de 0,7. Para aplicaciones comerciales o industriales este factor podría variar, de acuerdo al estudio que se haga, entre 0,4 y 0,9, en todo caso nunca será menor que 0,0 ni mayor que 1,1. 23. Universidad Don Bosco Formación de Electricistas de 42 categoría tabla 220 menos 5 factores de demandas para cocinas eléctricas domésticas, hornos y otros artefactos de cocina mayores de 1,75 kW de potencia. La columna A se utilizará en todos los casos, excepto como se indica en la nota 4, más adelante número de demanda máxima kW factores de demandas por ciento columna C entre 3, 5 artefactos, véase notas columna en nota 4 columna B y 8, 75 kW no mayores de 12 kW, menores de 3,5 kW 1, 8, 80, 80, 2, 11, 75, 65, 3, 14, 70, 55, 4, 17, 66, 50, 5, 20, 62, 45, 6, 21, 59, 43, 7, 22, 56, 40, 8, 23, 53, 36, 9, 24. 51 35 10 25 49 34 11 26 47 32 12 27 45 32 13 28 43 32 14 29 41 32 15 30 40 32 16 31 39 28 17 32 38 28 18 33 37 28

cada cocina 30, 22, 41, 50, 25 más 0, 75, por 30, 20, 51, 60. Cada cocina 30, 18, 61 en adelante 30, 16, nota 1. Cocinas, nota 2. Cocinas de 12 a 27 kW. De nota 3. Esta tabla no se aplica a nota 4. Cocinas de 1, 75, ahí de 12 a 27 kW. Potencia distinta para cocinas de cocinas comerciales. Véase la tabla 8, 75 kW. En lugar del método y todas de igual más de 12 kW y menos de 27 kW, 220, 6 a para factores de demanda en previsto en la columna A, en potencia. Para el valor medio de la potencia de equipos comerciales de cocina las cocinas de 1, 75 a 8, 75 KW, este caso se aplica, calculará sumando la potencia de se pueden sumar las potencias la demanda de la todas las cocinas y dividiendo el indicadas en las placas y el columna A, resultado por el número de cocinas, resultado multiplicarlo por el aumentada en un se aplicará la columna A y C. Factor de demandas. 5% por cada KW aumentará el 5% por cada KW de correspondientes al número de I de exceso de 12 exceso de 12 KW. Cocinas. KW tabla 210, 24, NEG resumen de requerimientos para circuitos derivados tipos de conductor FEP, FEP, SA, TW, RH, RHW, RHH, TN. THW, THWN, y XHHW en canalización capacidad del circuito 15 Amp. 20 Amp. 30 Amp. 40 Amp. 50 Amp. Conductores calibre mínimo y los del circuito ramal 14, 12, 10, 8, 6 y los de las derivaciones 14, 14, 14, 12, 12, 12 alambre para equipo de alumbrado refiérase al artículo 240, 4, 24. El iluminaría en techo. Le iluminaría en pared barras colectoras del tablero corriente ROR reflector WTO. En barras protección T toma de corriente a 120 V o a 9 coamperios. T. Toma polarizado a 120 V. T toma de corriente especial a 240 V a B polos AMP. Descripción de carga T2, 1, 1 y 3, 1, 240, 3, 12000, 50, 50, 2 polos 50 na 4 ton. 48,000, tu 2, 2 y 4, 1, 240, 3, 12,001, 50, 50, 2 polos, 50 na, 4 ton. 48,000, tu 5, 6, 3, 9, 1, 120, 3, 1615, 1 polo, 20, 8 tomas de corriente dobles, polarizado 7 g.

6, 4, 1 Polo 15, 6 luminarias de 4X 32W 17, 18, 10, 16, 1, 120, 2, 768, 6, 4, un Polo 15, 6 luminarias de 4X 32W 19, 20, 11, 18 y 19, 1, 120, 3012 12, 5, 12, 5, 1 polo 20, 2 circuitos de reserva 23, 24, 13 y 38, 137, 163, 9, 163, 9, tablero especificaciones marca G, alimentador cáculo. FD, 0, 8, reviso. Corriente de M, máxima. capacidad de las barras colectoras 125A. Tubería fecha y. El iluminaría en techo. Le iluminaría en pared barras colectoras del tablero corriente ROR reflector w En barras protección T toma de corriente a 120 V o 9 gti amperios. T. Toma polarizado a 120 V5. A. B. A e T. Toma de corriente especial a 240 VAB a polos AMP. Descripción de carga J1, 2, 3, 4. 5, 6, 17, 18, 21, 22, 23, 24 Tablero especificaciones alimentador cálculo. FD. Reviso. Corriente de M máxima. 3 Capacidad de las barras colectoras. Tubería fecha. A. I. Tablero trifásico a hume y L. Junterruptor. Principal 3 circuitos monofásicos de alumbrado GG bar 0 S contacto sobre. Un cloruito monofásico 11 12 neutro 13 14 cat. Ventador de agua 15, motor trifásico, circuito trifásico, nurmeo Esta tabla muestra la diferencia de consumos de electrodomésticos. Consumo bajo potencia promedio aparato vatios a 60 exprimidores de críticos 30 bide basitúa o 5 dólares extractores de frutas y legumbres 300 batidora 200 licuadora baja potencia 350 lidua de fan y diana potencia 400 máquina de coser 125 tocadisco de acetato 75 licuadora alta potencia 500 bomba de agua 400 tostadora 1000 radli granadra 4 o secadora de cabello 1600 estéreo musidrac 75 televisión color 13 17 pulc 50 horno eléctrico 1006 instalaciones eléctricas electricistas 4A categoría 26 Homo de microondas 1200 lavadra automática 400 televisión color 19, 21 pulgadas 70 aspiradora horizontal 800 aspiradora vertical 1000 ventilador de mesa 65 ventilador de techo sin lámparas 65 ventilador de pedestal o torre 70 focos fluorescentes 8 de 15 W club 120 consumo medio potencia promedio aparato vapios color 229 pulgadas 2 cafetera 750 ventilador de piso 125 equipo de cómputo 300 Refrigerador 11, 12, pies cúbicos 250, refrigerador 14, 16, pies cúbicos 290 OSA de 60 V Club 480, refrigerador 18, 22, 10 cúbicos 375, congelador 400, consumo alto aparato potencia promedio vatios. LF garador de Azurie 10 alios 400. Refrigerador 25, 27 pies cúbicos 650 o alentador de aire 1500 aire lavado, cooler mediano 400 al relabado y grand 60 de aparato divido mini split 1 ton. 1160 aparato divido mini split 1 5 ton. 1680 aparato dividido mini split 2 ton. 2280 aparato de ventaría 1 ton. 9200 aparato de ventana y ton. Antiguo 1850 en punto y Ton Nuevo 1800 Aparato de Ventana 1, 5 Ton. Antiguo 2250 Aparato 4 Ventata 2 Ton. Nuevo 2450 Aparato de Ventana 2 Ton. Antiguo 3200 Refrigeración Central 3 Ton. Nuevo 3350 Talaciones Eléctricas Electricistas 4A, Categoría 27. Refrigeración Central 3 Ton. Antiguo 4450 Refrigeración Ceritral 4 ton. Nuevo 4250 Refrigeración Central 4 ton. Antiguo 6500 Refrigeración Central 5 ton. Nuevo 5250 Refrigeración Central 5 ton. Antiguo 7900 Tabla 220, 3B Cargas de Alumbrado General por Uso de Edificio Carga Unitaria Uso de Edificio Bain 2 Al Renacertes 2,5 Bancos 35. OASA de ADU 6 EPDIR 15, Clubes 20, Cologlos 3 U Cuarteles y Auditor, Los 10 Edifinfos de Oflblit 35, Edificios Industriales y Comerciales 20, Afidian Armel y blik, O 5 Hospitales 20, nudigjintil Gintil Getinial Cocina 20, Iglesias 10 JUGATING 20, Peluguerías y Salones de Belleza 30 Tiendas 30 en cualquiera de las construcciones anteriores, excepto en viviendas unifamiliares y unidades individuales de vivienda bifamiliares y multifamilfares. Lugares de reunión y auditorios: 10 recibidores, pasillos, armarlos, escaleras: 5 lugares de almacenaje: 2,5. todaga anda pal y idasis general: den 24 a dileme a unidades de vilenda unifamul y exefimilla. Digita. En las habitaciones: Dila y la niu agrietela y exvectolas coneotada a a tielo y de griente eléctrica, expedia más del corisiderar toma para y a enemita idas no hay necesarios cálculos paticirgisa Adem, Sadbe y RGN, Uniladienye 10,7 y balngrasaydas reastia tilai deus general Arlando no se sepa el número mal de este tipo de Teguay. Ejemplo se tiene una casa de 10 metros de largo con 8 metros de largo. Calcular la potencia a instalar en la casa. Carga en batch igual superficie factor carga en batch igual 10 metros 8 metros 32 carga en batch igual 80 metros 2 30 F 2 igual 2400 W igual 1 circuito de 30 amperios instalaciones eléctricas electricistas 4A, categoría 28. Universidad Don Bosco, formación de electricistas de 4. Categoría Trameltes con las compañías distribuidoras de energía electrónica Torres empresa lugar y fecha por medio de la presente yo ingeniero electricista técnico electricista con número de registro, con perfil de competencia de categoría y conduy. Hago constar que he construido la instalación eléctrica en la dirección teléfono para el cliente señor A conduy cumpliendo con el reglamento de obra e instalaciones eléctricas. Acuerdo 29E 2000 Normas técnicas de diselio seguridad y operación de las instalaciones de distribución eléctrica. Acuerdo 24-E-2004 normativa para la utilización de tubo de acero galvanizado al caliente en instalaciones eléctricas en Baja Tenslón y de las normas técnica y comerciales del suministro de energía eléctrica emitido por AES El Salvador. Descripción técnica de instalaciones eléctricas 1. Clase de instalación y uso del servicio CAP. Residencial. CAT. Comercial. CF. Industrial. CTF. Provisional. Tiempo solicitado en días cambio de cava Alumbrado público. Cambio de CAT CAP. NAE nivel de tenslon solicitado monofásica capacidad voltaje bifilar trifilar trifásica capacidad voltaje. Bifilar trifilar 2. Valor de la resistencia de la tierra de la red de instalación en ohmios. 3. Instalaciones eléctricas internas número de servicios solicitados si la red es para varios servicio instalación eléctrica nueva si. Sí. No. Demanda en KW1, demanda en KW3 o amperios no. De fases no. De hilos de voltaje V4. Conexión a línea. Distancia del punto de conexión entre las instalaciones del distribuidor y el usuario final MTR. Distancia del transformador a conectar hasta el punto de conexión de tu usuario final MTR. Número del T si tiene numeración Propiedad de conexión del transformador Tipo de conexión de transformadores Capacidad club Va total de la subestación Voltaje primario secundario Conexión CAES CLESA EO DEUSEM Privada Si su conexión será a red privada, deberá cumplir con los siguientes requisitos. Barra estar construida bajo norma y según acuerdo 66-E-2001 emitido por SIGET barra presentará autorización de conexión notariada del propietario o institución propietaria barra número de la línea si tiene numeración barra ubicación de la línea. 29. Universidad Don Bosco Formaci 6N de electricistas de Categoría T1 Po de conductor por longitud del conductor por no. De poste al RATE Fase Fase MTR. Abugnave CN Soporte a utilizar. Para guardar las distancias de seguridad verticales de conductores sobre el nivel del suelo, carreteras blas férreas y superficiales con agua. Los requisitos de este numeral se refieren a la altura mínima que deben guardar los conductores y cables de líneas aéreas respecto al suelo, agua y parte superior de rieles de vías férreas o instalación de soportes para acometida. Postes de 26 pies. Poste de 4 o golf. En caliente. Soporte para acometida, pie de amigo o gancho. 5. Croquis de ubicación servicios contiguos datos de la factura N de medidor NIC N de medidor NIC indicar, en el croquis, las referencias y el punto donde se ubican los servicios contiguos. Croquis de ubicación de la vivienda urbano rural de la información arriba presentada doy fe que es completamente veraz, por lo que asumo la responsabilidad de buena calidad en las instalaciones. Atentamente copia del carnet de electricista SIGET Firmas Ello GJGG Dirección Competencias aprobado por SIGET Frente y Posterior teléfono y nocaciones estimado usuario, técnico electricista e ingeniero electricista para tramitar su solicitud de servicio y evitarle retrasos, requerimos proporcionar completamente la información indicada en el formato adjunto, la cual servirle para la contratación y conexión del servicio solicitado. Marque con una X la información solicitada 1. Clase de instalación y uso del servicio, si es provisional, indicar el tiempo indicado 2. Indicar el valor medido en la resistencia de las instalaciones en ohmios 3. Instalaciones internas. Indicar cuántos servicios se está solicitando, detallar el número de circuitos que forman la instalación, calibre del conductor, voltaje de alimentación, etc. Instalaciones nuevas SIL. No. Potencia que demandará de la red en QA. 4. Conexión. Indicar la distancia del punto de conexión entre las instalaciones del distribuidor y el usuario final en metros. Asimismo, especificar a qué línea se conectará el servicio si es propiedad AES o privada cumplir con los requisitos requeridos la distancia en metros del servicio solicitado al transformador que alimentará el serviclo, el código del transformador y la configuración de conexión de clicho transformador. 5. Soporte a utilizar para guardar las distancias de seguridad verticales de conductores sobre el nivel del suelo, carreteras, vías férreas y superficies con agua. Los requisitos de este numeral se refieren a la altura mínima que deben guardar los conductores y cables de líneas aéreas, respecto del suelo, agua y parte superior de rieles de vías fétreas, o instalación de soporte para acometida. 30. Universidad Don Bosco, formación de electricistas de P, categoría redes de tierra, polarización es la conexión de cualquier parte de un sistema con la tierra. Esta conexión con la tierra puede tener varios objetivos. Uno para el funcionamiento del sistema. Cuando se conecta el neutro de un tablero de servicio caja térmica a tierra, con el objeto de asegurar 0V de referencia en ese lugar. En este caso se le llama aterrizaje. Dos para protección de personas y equipos. Cuando se conecta a tierra las carcasas u otras partes de un equipo por medio de la tercera clavija de las tomas de corriente a 120V con polarización, para evitar en caso de falla un choque eléctrico, ya sea a una persona o a un equipo, por ejemplo, una computadora. 3. Disminuir los efectos de interferencias. Cuando se polariza equipos para la transmisión de señales de comunicaciones electrónicas. Podrá haber otros objetivos además de los mencionados, pero en cualquier caso se seguirá el mismo proceso para realizar la polarización. ¿Con qué se hace la conexión con la Tierra? Esta totalmente se efectúa por medio de barras Copperwelt barra de acero recubierta con cobre. Tamaño de las barras: 5,8 de diámetro x5 pies de largo, o 5,8 de diámetro x8 pies de largo. 5, 8, de diámetro x 10 pies de largo nota en nuestro país, el tamaño de barra más pequeño que se permite según el reglamento, es de 5 pies a 1, 5 metros. Sin embargo, el NEC National Electrical Code establece que el tamaño de barra más pequeño a utilizar es de 8 pies 2, 4 metros. Independientemente del objetivo por el cual se esté polarizando, la función de una polarización es conducir hacia la Tierra ya sea una corriente de falla o cualquier otra corriente indeseable, pero la Tierra ofrecerá una cierta resistencia al paso de esta corriente. Por lo que entre menor sea la resistencia que ofrezca la Tierra en ese lugar, así la polarización cumplirá su función en mejor forma. Corriente de falla barra de polarización zona de la Tierra que ofrecerá resistencia al paso de la corriente de falla R3L. Universidad Don Bosco, Formación de Electricistas de 4A. Categoría: Esta resistencia que la tierra ofrece al paso de la corriente es muy compleja y depende de varios factores, entre los que puede mencionarse: 1. La forma de conexión con la tierra, tamaño de las barras, número de barras utilizadas y separación de las barras. 2. Naturaleza del suelo: se refiere a la composición química de la tierra en ese lugar. 3. Las condiciones ambientales principalmente la condición de humedad del suelo. De modo que siempre que se haga una polarización, deberá verificarse el cumplimiento de FA siguiente norma. Norma eléctrica. En términos generales, el valor de resistencia eléctrica de la Tierra, de una polarización, debe ser menor de 25 hoy en aplicaciones especiales de acuerdo a lo especificado. ¿Cómo puede ser verificado este valor de resistencia? La resistencia eléctrica de la Tierra se mide utilizando un equipo especial que se conoce como telurómetro o medidor de resistencia de Tierra, que en realidad es un ómetro pero que utiliza tres terminales y su forma de conexión es. Recomendación La medición de la separación entre barra, aterge resistencia de tierra debe hacerse cuando el es aproximadamente la del neutro ambiente esté seco, ya que se espera que el on de la barra este valor sea menor cuando el ambiente se humedezca y en esa forma se garantiza que capo aterrizaje de y partes en cualquier época del año, la polarización metálicas de ese equipos cumplirá la norma. Red de polarización con el objeto de reducir el valor de resistencia de la Tierra, pueden interconectarse dos o más barras Coperuel, formando así una red. También se puede reducir dicha resistencia, interconectando la red con soleras de fundación, tuberías metálicas de agua potable, red de tierra o cualquier otro objeto conductor enterrado. 32. Universidad Don Bosco Formación de Electricistas de 44 Categoría. El neutro y la polarización de barra invertida o tomás de corriente pueden estar conectados a tierra a través de la misma red. Sin embargo, se conectan a diferentes barras y a pesar de estar al mismo potencial, no deben unirse en ninguna parte de la instalación, ya que la función que cada uno cumple es totalmente diferente. La polarización del neutro es para el funcionamiento correcto del sistema, mientras que el otro conductor es para proteger personas o equipos. El calibre del conductor que se debe utilizar para la unión con la barra es 8 o más grueso, pero el calibre, para conectar la polarización en el accesorio, será del mismo K barra invertida y que los alimentadores del accesorio, aunque el reglamento permite utilizar un calibre más delgado en dos números, por ejemplo. Si la polarización es para una toma de corriente a 120V, el alambre de polarización 6N conectado a el accesorio deberá ser 12 o 14. Elementos que componen una red de tierra 1. Electrodos o placas de tierra 2. El conductor de tierra 3. La tierra propiamente dicha 1. Electrodos o placas de tierra la funci 6n es dispersar las corrientes de falla o descargas atmosféricas. Pueden usarse como electrodos de puesta a tierra puesto a tierra grounded 1, 1. Electrodos de acero con cubierta de cobre barrasco Copperwell 1, 2. Tubería metálica de agua enterrada 1, 3. La estructura metálica del inmueble 1, 4. Electrodo empotrado en concreto 1, 5. Anillo de alambre de cobre. Formas de instalar electrodos a tierra cuando la resistencia de una varilla excede del valor permitido por las normas, esa resistencia se puede reducir de las siguientes maneras: 1. Usando una varilla de mayor diámetro, 2. Usando varillas más largas, 3. Colocando 2, 3 o más varillas, 4. Tratando químicamente el terreno, 33. Universidad Don Bosco Formación de Electricistas de P. Categoría 2. Conductores de cobre desnudos para puestas de tierra. Calibre mínimo usos 8 en ra puesta a tierra en viviendas. 4 para puestas a tierra de transformadores de 167 kVA. 2 para puestas a tierra de transformadores mayores de 167 kVA. 3. La tierra propiamente dicha. Resistividad de CM. Tipo de terreno min, max promedio 10 rellenos, salmuera, desechos orgánicos, cenizas. 550, 7000 2370 B arcilla, barro, tierra negra. 340, 16.200, 4060 C el mismo tipo de B con variaciones en grava y en arena. 1.020, 136.000, 15.800 de grava, arena, piedra con arcilla o barro. 94.459.59.000 Fuente manual de instalaciones eléctricas con el lot valores máximos permitidos de resistencia de red de tierra de una subestación en función de su capacidad. Capacidad de resistencia de red de subestación en batierra Tierra en ohmios 5 0, 0, 5, 12, 0, 0, 5, 0. Y 6, 0, 1, menos 0, 5, 2, 0, 5, 1, 1, 5, 1, 50, 1, 50, menos 100, 0, 5. 100, 0, 2. Fuente tabla N22 y resistencia máxima tipo de sistema recomendada residencial, comercial 25 Q industro 1 al ligero cargas predominantemente monofásicas 5 Q industrial pesado cargas predominantemente trifásicas una protección contra rayos 1 o centros de C0.1 o 34. Universidad Don Bosco Formación de Electricistas de 4A Categoría Ilcatún BDDH Ura, Cálculo de una red de tierra compuesta de una varilla vertical e Usaremos la siguiente ecuación P4LR igual L2XL donde R igual resistencia en ohmios O P igual resistividad en O ML igual longitud de la varilla en metros A igual radio de la varilla en metros Ejemplo una barra tipo Copperwell de 1,5 metros de longitud, 8 milímetros de radio, en un terreno de resistividad equivalente 100 ohm metro, tiene una resistencia de puesta a tierra de solución R igual. P igual 100 DML igual 15 metros A igual 8 milímetros igual 0 0 0 8 metros P 4 L 100 DM 4L5 metros R igual L igual menos 1 igual 59 63 o 2XL a 2XL 5 metros 0 0 0 8 metros Cálculo de una red de tierra compuesta de una varilla horizontal están hechos de cintas de cobre de alta conductividad o conductores retorcidos cables. La cinta es el material más conveniente, pues para una sección dada de material presenta una mayor superficie y se considera que tiene un comportamiento mejor a alta frecuencia. Puede ser más difícil de conectar, por ejemplo, a barras verticales, de modo que puede significar un costo de instalación levemente mayor. LR igual, L más LN si H, 6R2XLR, 2H donde, R igual resistencia en ohmios o P igual resistividad en O. ML igual longitud de la varilla en metros R igual radio de la varilla en metros H igual profundidad en metros 35. Formación de electricistas de 4A. Categoría Universidad Don Bosco Ejemplo. En un terreno de 100 ohm de resistividad equivalente, un conductor de 10 metros de longitud y 16 milímetros de diámetro, enterrado a 0,6 metros, tiene una resistencia de. Solución. R igual. P igual 100 DML igual 10 metros R igual 16 milímetros barra 2 igual 0 0 0 8 metros H igual 0 6 metros PLL 100 m 10 metros 10 metros R igual más un N igual más un N, igual 14, 72, 0, 27 TLR 2H2X 10 metros 0, 0, 0, 8 metros 2, 0, 6 metros. Circuitos mixtos. Este tipo de circuito es permitido en instalaciones residenciales únicamente y contiene salidas para toma de contiene y salidas para luminarias en el mismo circuito. Se utiliza cuando se quiere repartir la carga por zonas y cuando la residencia es relativamente pequeña. La conexión de accesorios en este tipo de circuito es semejante a la descrita en los tipos anteriores, con la única diferencia que las derivaciones de las líneas viva y neutro serán para tomas y luces a la vez. Circuitos especiales se le llama así al circuito derivado que se utiliza para alimentar una sola carga de una potencia relativamente grande mayor de un KW. Este tipo de circuito se diseña para un valor de potencia máxima y un voltaje de operación definidos. Circuito de una toma de corriente para cocina Generalmente, cuando se diseña un circuito para toma de cocina, a 240 V, se asigna un valor de potencia de 8 KW. Sin embargo, esto no es una regla ya que puede haber cocinas de diferentes valores de potencia y voltaje de operación. Línea viva a línea viva B neutro toma de corriente especial 240 V. Cálculo de los alimentadores P igual 8KW igual 240V, I igual P barra V, y max igual 33, 33A. Para determinar el calibre del conductor, se multiplica el valor de corriente máxima por un factor de seguridad. 1, 25. Y con ese valor de corriente, consultando las tablas de parámetros eléctricos, se escoge un calibre de conductor cuya ampacidad sea mayor que este valor de corriente obtenido. Y igual 33, 33AX1, 25 igual 41, 7A. En las tablas del THHN se encontrará que la ampacidad del 8 es 55A conductor THHN. A utilizar 2, 8 líneas vivas más 1, 10 neutro nota en circuitos A240 V con 2 líneas vivas y un neutro. El calibre del neutro puede ser más delgado en dos números que el calibre de las líneas vivas. 36. Universidad Don Bosco Formación de Electricistas de Categoría Selección de la Protección del Circuito. Dado que el conductor THHN8 tiene una ampacidad de 55A, puede ser protegido con dados de 40A, 30A, 20A o 15A. Sin embargo, para seleccionar la protección debe considerarse el valor de la corriente máxima en el circuito, para evitar que la protección lo desconecte cuando este opere a su máxima carga. Recordemos también que dependiendo de cuántas líneas vivas tenga el circuito, así será el número de polos, entonces para este circuito la protección deberá ser. Circuito para una ducha eléctrica las duchas eléctricas que se encuentran en el mercado por lo general operan a 120 V, pero los valores de potencia varían 2, 5 KW, 4, 5 KW, por lo que para el ejemplo se considerará un valor de potencia típico de 3000 W. Cálculo de los alimentadores PP igual 3000 w igual 120 B primero igual, MAX igual 25A y MAX X1, 25 igual 37, 5A. En las tablas del THHN se encontrará que la ampacidad del calibre 10 es 40A conductor THHN a utilizar. 2 calibre 10 para la línea viva y neutro 1 calibre 12 o 10 para la línea de polarización interruptor automático 30 a barra 1 polo diagrama esquemático es recomendable que en la instalación de una ducha eléctrica todas las partes que puedan entrar en contacto con la persona sean de materiales aislantes además de tener la polarización. Línea viva THHN, 10 neutro THHN, 10 polarización THHN, 12 o 10. Recomendaciones adicionales 1. Las duchas eléctricas por lo general, traen incorporado un interruptor automático de presión, que la desconecta si no hay presión de agua, por lo que no se necesita agregarle un interruptor para desconectarla. 2. Además traen también un selector de temperatura caliente, frío, tibio que solo debe moverse cuando no hay presión de agua o sea cuando la válvula de agua esté cerrada. 3. Cuando se instale una ducha, asegúrese de que el selector esté en la posición de frío cuando se abra la válvula por primera vez y cierre siempre la válvula para cambiar la posición del selector. Recomendaciones para el alambrado 1. El alambrado debe hacerse por tramos de caja a caja, introduciendo de una sola vez todos los conductores que van en ese tramo de tubería. 2. El conjunto de conductores debe unirse entre sí con pequeños trozos de cinta aislante por cada metro de recorrido para que no se traben a lo largo del tramo. 37. Universidad Don Bosco Formación de Electricistas de 4. Categoría 3. La punta de los conductores debe doblarse sobre sí mismo y forrarse con cinta formando un cono, para evitar que los filos puedan romper el poliducto. 4. Cuando el recorrido del tramo es demasiado largo mayor de 5 MTS o tiene curvas, se recomienda unir los conductores a una guía para ser alados. 5. Debe evitarse hacer más de dos cruces a 90 en cualquier tramo. 6. Utilice el código de colores o en su defecto, debe asegurarse de identificar de alguna manera las líneas. Caída de tensión resistividad. P. La resistencia eléctrica de un material es determinada por cuatro factores. La naturaleza del material. P. La longitud, largo, el área de la sección transversal ancho, x, alto, la temperatura a la que se encuentra. La expresión matemática que relaciona estos factores es: R igual PL, a donde R es la resistencia del material en ohmios. O, P es una constante del material que se conoce como resistividad y se mide en ohmios, metro. O, M l es la longitud del material m MA, es el área de la sección transversal del material mm material pa igual cobre 0018 aluminio 0029 0 29 al mg si 0032 longitud símbolo conversión una pulgada en 25 4 milímetros una pie ft 0 3048 metros una yarda y 0 9144 metros una y brilla 1 1 609 344 metros dimensionamiento por caída de voltaje de alimentadores con carga Concentrada relaciones básicas x de 2 a igual x r o a igual área de un círculo. 4. Donde r igual radio de igual diámetro al circular una corriente eléctrica a través de los conductores de una instalación se produce en ellos una caída de tensión que responde a la siguiente expresión: v igual un re 38. Universidad Don Bosco, formación de electricistas de 4 categoría donde, VP voltaje de pérdida V barra invertida corriente de carga RC resistencia de los conductores de la resistencia de dos conductores eléctricos, responde a la siguiente expresión, que relaciona sus parámetros físicos y la naturaleza del material conductor. 2PLR igual S donde, P. Resistividad específica del conductor OMMM2M. P del Q igual 0,018 OMMM2M. L longitud del conductor MS sección de conductor como ejemplo si tenemos 100 MTS lineales entre la fuente y la carga 50 amp de suministro a 110 V monofásico y cables 8 y 6 THHN solución Cayure 8 2PL2 0, 0, 18 on a 100 metros re igual S8, 37, M3, 6, Omrc igual, igual 0, 4301, Q8, 37, milímetros 2V, igual IRC igual 50A, 0 4301, O igual 21, 50V, solución calibre 6. 2PL, 20018. 100 metros SL3, 3 milímetros 2, 3, 6, o 2 rc igual 0, 2706, QL3, 3 milímetros 2V, igual IRC igual 50 amp 0, 2706, o igual 13, 53, voltios análisis de resultados calibre THHN aug 8, 6 ampacidad amp. 55, 75 resistividad ohms barra kilómetros 2, 14, 1, 35 corriente amp.

Universidad Don Bosco Formación de Electricistas de 44 Categoría Caída de Voltaje en Calibre 8 igual 110 menos 21, 5 igual 88, 5 voltios Caída de Voltaje en Calibre 6 igual 110 menos 13, 53 igual 96, 47 voltios Cálculo de circuitos de alumbrado y de Tomás El siguiente ejemplo podría ayudar al cálculo de circuitos derivados mixtos. Si se tiene en un plano eléctrico. 14 salidas para luces y 19 tomas de corriente cálculo del número de circuitos derivados. Aplicando los criterios de diseño 14 huecas w, 125W igual 1750W más 19Rows 180W igual 3420W, 5170 V entonces N de circuitos igual, 5170 V, igual 2, 7, igual 3 circuitos 20, 80 por 120 voltios. donde 20 capacidad de la protección térmica a utilizar 80% carga máxima de la protección 120 voltios tensión nominal 125 w potencia de salida para iluminada 180 w potencia de salida para toma de corriente. Distribución de salidas en cada circuito derivado. N de salidas de luces por circuito, N de luces, N de salidas de luces por circuito, N de circuitos 14, N de salidas de luces por circuito igual, igual 4, 67, igual 5, L uces por circuito. En este caso, solo dos circuitos tendrán 5 salidas para luces y el tercer circuito tendrá 4. N de salidas de tomás por circuito n de tomas n de salidas de tomas por circuito, n de circuitos 19 n de salidas de tornas por circuito igual, 1 libra esterlina, igual 6, 33, igual 6 tomás por circuz, 3 concurros en este caso solo dos circuitos tendrán 6 salidas para Tomás y el tercer circuito tendrá 7. Cuadro resumen: circuitos derivados combinados 1, 2, 3, 5 luces y 5 luces y 4 luces y 6 tomas 6 tomas 7 tomas 40. Universidad Don Bosco, formación de electricistas de 42. Categoría 4. Introducción a electricidad industrial. Accionamientos contactores, temporizadores, tipos de botoneras contactor un mecanismo cuya MISI-6N es la de cerrar unos contactos, para permitir el paso de la corriente a través de ellos. Esto ocurre cuando la bobina del contactor recibe corriente eléctrica, comportándose como electroimán y atrayendo dichos contactos. Abo un partes de un en corna sexto. Contactos principulos L, 2, 3, 4, 5, 6. Tienen por ñamlidad abrir o cerrur el circuito de fuerza o potencia. Corsactus nuxinares 13, 14. No se emplean en el circuito de runando o maniobras. Por este motivo soportarán menos intensidad que los principales. Circulto electrón de tien. 14, 1. El núcleo, en forma de e, pane fija. 2. La bobina LA2. 3. La armadura. Parte móvil. Elección del contactor. Cuando se va a elegir un contactor hay que tener en cuenta, entre otros factores, los siguientes: Tensión de alimentación de la bobina esta puede ser continua o alterna, siendo esta última la más habitual, y con tensiones de 12V, 24V, o 220V. Número de veces que el circuito electromagnético va a abrir y cerrar. Podemos necesitar un contactor que cierre una o dos veces al día, o quizás otro que esté continuamente abriendo y cerrando sus contactos. Hay que tener en cuenta el arco eléctrico que se produce cada vez que esto ocurre y el consiguiente deterioro. Corriente que consume el motor de forma permanente corriente de servicio. Por lo tanto, es conveniente el uso de catálogos de fabricantes en los que se indican las distintas características de los contactores en función del modelo. Contactos auxiliares. Para poder disponer de más contactos auxiliares y según el modelo de contactor se le puede acoplar a este una cámara de contactos auxiliares o módulos independientes, normalmente abiertos NO o normalmente cerrados NC. Contactos auxiliares 41. Universidad Don Bosco Formación de electricistas de 4A. Categoría marcado de bornes. Bobina se marca con A1 y A2. Contactos auxiliares como ya hemos nombrado, existen contactos normalmente abiertos no o no y normalmente cerrade. Contactos no, se les asignarán números de dos cifras, la primera cifra indica el número de orden y la segunda deberá ser 3 y 4. Ejemplos 13, 14, 23, 24, 33, 34. Contactos NC, se les asignarán números de dos cifras, la primera cifra indica el número de orden y la segunda deberá ser 1 y 2. Ejemplos 11, 12, 21, 22, 31, 32. Contactos principales se marcan con los siguientes números o letras 1, 2, 3, 4, 5, 6, oli, L2, T2, L3, T3. El contactor se denomina con las letras kilómetros seguidas de un número. Relé térmico Los bornes principales se marcarán como los contactos principales del contactor 1, 2, 3, 4, 5, 6 o L1, T1, L2, T2, L3, T3. Los contactos auxiliares serán 95, 96, contacto cerrado y 97, 98, contacto abierto protecciones guardamotores, disyuntores termomagnéticos trifásicos relé de sobrecarga térmico aspecto fitix y partes de está compitesta plaquita de características con mutador selector reset ma, no hay automático tecle stop n de pedido completo en el frontal siemens indicación del estado de conexión y función de prueba test cubierta transparente precintable para proteger el tornillo de ajuste de la intensidad, la función test y el to, sicionamiento de reset ma tu hay auto, mético tomillo de ajuste de la intensidad borne de repetición de bobina con montapa contactor borne de repetición de contactos a y liares con montaje a contactores un mecanismo que sirve como elemento de protección del motor. Su misión consiste en desconectar el circuito cuando la intensidad consumida por el motor supera durante un tiempo corto a la permitida por este, evitando que el bobinado se queme. Esto ocurre gracias a que consta de tres láminas bimetálicas con sus correspondientes bobinas calefactoras, que cuando son recorridas por una determinada intensidad provocan el calentamiento del bimetal y la apertura del relé. 42 Universidad Don Bosco Formación de Electricistas de P categoría. La velocidad de corte no es tan rápida como en el interruptor magnetotérmico. Se debe regular tornillo 7 a la intensidad nominal del motor IN para el arranque directo. Esta intensidad deberá venir indicada en la placa de características del motor. Símbolo: Elección del relé térmico. Para la lxi 6N de este mecanismo hay que tener en cuenta el tiempo máximo que puede soportar una sobreintensidad no admisible, y asegurarnos de que la intensidad del receptor esté comprendida dentro del margen de regulación de la intensidad del relé. El interruptor automático magnetotérmico. Aspecta, ALCO. Su misión es la de proteger a la instalación intetuidad a la que en TIP calibrada hidrínico. s barra 1.4.6.71T2.73. Selección del interruptor automático magnetotérmico. Se deberán seguir los siguientes pasos. 1. Hay que seleccionar el tipo de curva de disparo. Ver tabla adjunta. 2. Elegir el calibre o intensidad nominal, cuyo valor será inferior o igual a la que consume el receptor de forma permanente. 43. Universidad Don Bosco Formación de Electricistas de P. Categoría Curra de Dispara Corriente de Magnica Calle Reaclones rea, 2 Protección Hextadata, DB5, 3 Pursata y Grandes Legitildes de 4 Hable. Protamión game 10 Protecciones de Recepiar una elevada horritara de Admaga. 20, 3,6, 25 Pratación del Tehuites Electronios. Ejemplo, elegir el interruptor automático magnetotérmico necesario para proteger un motor trifásico, que consume 10A y en su arranque, se produce una sobreintensidad admisible de 12 veces esa corriente. Se elige la curva de disparo tipo D, por ser la corriente de magnético 20X10 igual 200A superior a la sobreintensidad admisible 12X10 igual 120A, y no desconectaría el magnetotérmico. El calibre a elegir es el de 10A, por ser igual a la corriente del motor. Elementos de accionamiento: Pulsadores. Los pulsadores son elementos de accionamiento que sirven para cerrar o abrir un circuito, permitiendo el paso o no de la corriente a través de ellos. A continuación se muestran en forma física y su simbología. 44. Universidad Don Bosco: Formación de Electricistas de Categoría Emisador de Paro. Símbolo: Alzador de Murdra. Si tu voto. Existen tres tipos: Puzgador de Don Fecámara. Seinoto noto, -e, desplece de tutacat de Gotsuder, esta norte en -genor de la caja o plaga G -C -L -M -D de Snadon de Amonamiento con 50 podlese, pueden Ice y -like de 41, emule de Arruintier y Ley de Lenian Maires. En lugar del elemento de 8000, Mian lo pueden montarse y no una Isp selega. ONIAKA del unc de elementos de ENARIEGENA, SEPARA para de elemena adaptador DE de Lensión NU BASE, para due pues lo de mancia se pueden liberar el tres elementos lo ADN un y defnritalsnitselegiden impliendo de W. Trece T que Anolon de Ocumes y Menscar de para de aparatos de Mamine F fibrior de facaja geloltas mienterislient partles, pues los de Hundo en piste su patiere de Sier. Enetilifunkaitacelskikas. Sensores finales de carrera, transductores básicos, interruptores de posición o finales de carrera 45. Universidad Don Bosco Formación de Electricistas de 4A. Categoría Este elemento es un interruptor de posición que se utiliza en apertura automática de puertas, como elemento de seguridad, para invertir el sentido de giro de un motor o para pararlo. Como se puede observar, el final de carrera está compuesto por un contacto normalmente cerrado y otro normalmente abierto. Cuando se presiona sobre el vástago, cambian los contactos de posición sin vótor cerrándose el abierto y viceversa. 11.321 detectores. Presóstato El presóstato es un mecanismo que abre o cierra 114-22 unos contactos que posee, en función de la presión que detecta. Esta presión puede ser provocada por aire, aceite o agua, dependiendo del tipo de presóstato. Se suelen usar en grupos de presión de agua, poniendo en marcha un motor, bomba cuando la presión de la red no es suficiente. Steam Barranzo. Los contactos pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados, dependiendo del tipo de presóstato. 46. Universidad Don Bosco Formación de electricistas de P Categoría detectores inductivos El detector inductivo es un fin de carrera que trabaja exento de roces y sin contactos, no está expuesto a desgastes mecánicos y en general es resistente a los efectos del clima. O de esquema de eneximte su empleo es especialmente indicado allí donde se requieren elevadas exigencias, precisión en el punto de conexión, L duración, frecuencia de maniobras y velocidad de I accionamiento y I funcionamiento. El DI es excitado por un campo alterno de alta frecuencia, el cual se origina en la superficie activa del DI. La magnitud de este campo alterno determina el alcance del aparato. Cuando se aproxima un material buen conductor eléctrico o magnético, el campo se amortigua. Ambos estados, campo amortiguado o no amortiguado, son valorados por el DI y conducen a un cambio de la señal en la salida. Detectores capacitivos Estos detectores de proximidad capacitivos son interruptores de límite, que trabajan sin roces ni contactos. Pueden detectar materiales de conducción o no conducción eléctrica, que se encuentran en estado sólido, líquido o pulburento, entre otros vidrio, cerámica, plástico, madera, aceite, agua, cartón y papel. El detector se conecta cuando él y el material se encuentran uno enfrente del otro a una determinada distancia. Aplicaciones. Senalización del nivel de llenado en recipientes de material plástico o vidrio, control del nivel de llenado con embalajes transparentes, aviso de roturas de hilo en bobinas, aviso de rotura de cinta transportadora, cuenta de botellas, regulación del bobinado y de los esfuerzos de tracción de cintas, cuenta de todo tipo de objetos 47. Universidad Don Bosco Formación de Electricistas de 4 categoría la superficie activa de un sensor está formada por dos electrodos metálicos dispuestos concéntricamente, estos se pueden considerar como los electrodos de un condensador. Al acercarse un objeto a la superficie activa del sensor, se origina un campo eléctrico delante de la superficie del electrodo. Esto se traduce con una elevación de la capacidad y el oscilador comienza a oscilar. Detectores fotoeléctricos los DF reaccionan a cambios de la cantidad de luz recibida. El objeto a detectar interrumpe o refleja el haz luminoso emitido por el diodo emisor. Según el tipo de aparato, se evalúa o bien la reflexión del haz luminoso o la interrupción del mismo. La luz del emisor da en un objeto. Esta se refleja de forma difusa y una parte de la luz alcanza la parte receptora del aparato. Si la intensidad de luz es suficiente, se conecta la salida. La distancia de reflexión depende del tamaño y del color del objeto así como del acabado de la superficie. La distancia de reflexión se puede modificar entre amplios límites mediante un potenciómetro incorporado. Barreras fotoeléctricas por reflexión: el haz de luz impulsado por el diodo emisor es captado por una lente y enviado a través de un filtro de polarización a un reflector principio del espejo triple. Una parte de la luz reflejada alcanza otro filtro de polarización del reflector. Los filtros se eligen y disponen de forma que solamente el haz luminoso enviado por el reflector alcance el receptor, y no los haces de luz de otros objetos que se encuentran dentro del campo de irradiación. Un objeto que interrumpa el haz de luz enviado por el emisor a través del reflector hacia el receptor origina una conexión 6N de la salida. RG7 Hector Utillilo con la fotoEDLU barra RLJBS 1048. Universidad Don Bosco Formación de Electricistas de 44 Categoría 5 costeo de la obra eléctrica residencial y carta oferta cuando hay que dar un precio para cierto trabajo, puede hacerse el presupuesto de diferentes maneras. El trabajo hecho a base de tiempo y P material es el ideal para el electricista y por 10.7 general puede hacerse que resulte también satisfactorio para el cliente. El electricista, si así lo desearé el cliente, Puede comprar los materiales y conseguir preciosa al por mayor y cargar al cliente a roaz de as de esto un beneficio si en los primeros trabajos realizados sólo se obtiene una ganancia modesta. No por ello debe de considerarse defraudado el electricista, pues debe tomar en cuenta que está obteniendo experiencia, no sólo lo que respecta a la realización efectiva del trabajo y obtener confianza en sus conocimientos y habilidades, sino también en el tiempo necesario para hacer cada clase de trabajo y los costos de los diferentes artículos. Es recomendable llevar un registro minucioso de todas estas cosas, ya que ese registro resulta muy fútil para hacer presupuestos exactos en trabajos futuros. ¿Qué es un presupuesto de obra eléctrica? Es la suposición del costo en valor monetario de los elementos del trabajo incluido y los suministros. ¿Tipos de presupuestos qué tipos de presupuestos pueden existir? Un presupuesto puede ser de dos tipos. A presupuesto por unidades de trabajo instalado por obra B presupuesto considerando partidas globales de trabajo. En el primer caso el presupuesto por unidades de trabajo instalado se hace desglosando la unidad lineal de medida para el trabajo, por ejemplo si se va a cablear un circuito, se hace por metros lineales de circuito, esto solo detalla el trabajo realizado en función de los criterios siguientes. Un esfuerzo humano. Dice si puede una persona o necesita ayuda. 2. Riesgo eléctrico. Dice que condiciones, equipo de seguridad y herramientas se requiere para la instalación. 3. La estética o acabado final de la obra, porque esto afecta el costo de los materiales y, en algunos casos, el tiempo de realización de la obra. Método ABC es el método más común de elaboración de presupuestos eléctricos, en donde el costo global del trabajo es la suma de los rubros A, B y C. Costos a costos directos identificados con el proceso. En estos costos, se incluyen los rubros tales como mano de obra barra materiales eléctricos para la instalación. barra transporte del producto al lugar de la instalación. 49. Universidad Don Bosco formación de electricistas de 4A. Categoría costos B, costos indirectos relacionados con el proceso barra mano de obra. 7 materiales de la instalación. barra transporte de los empleados. 7 depreciación de herramientas. barra publicidad, representación. barra combustible para la instalación. Costos C. Barra Administración Cum igual de un 1 a 5% de A más B. Barra Imprevistos 2 igual 1 a un 15% de A más B. Barra Utilidad Ganancia C3 igual de un 10 a un 40% de A más B más C1. Barra IVA 13% de A más B más C1 C2 C3. Barra Renta. 10% de A más B más C más C2C3 total de costo de la oferta igual costos A más costos B más costos C como regla de referencia a las ofertas, deben ser suficientemente amplias para amortiguar los imprevistos y generalmente deben de ser coherentes con el gasto de materiales. Esto es más evidente en circuitos decorativos, donde las instalaciones ocultas requieren gastos extra por variación en precios y gastos en otras áreas de competencia diferentes a lo eléctrico, como estructuras metálicas, resanados de albañilería y perforado de paredes, agujeros en paredes, uso de andamios e instalaciones a más de 3 metros de altura. Esto debe considerarse en los costos directos. En general, la mano de obra es igual costo de materiales. 40% el ayudante igual costo de materiales. 12% Elaboración de Presupuestos Ejemplo Presupuesto por Unidades de Trabajo Instalado por Obra. Instalación eléctrica de dos aires acondicionados M split unidad de precio Precio en descripción Cantidad medida unitario global Un T4 rímico de 20 a barra 2 polos 2, 5 dólares 5, 10, 2 térmico de 15 a barra 2 polos 2, 5 dólares 10 dólares, 3 térmico de 20 a barra 1 polo 1, 5 dólares 5 dólares, 4 caja térmica de 2 espacios para empotrar 4, 9 dólares 36 dólares General Electric 5 cable tsj 3 x 10 au 36 Metros 2 dólares 48 dólares 86 86 cable duplex N16 out 35 metros 80 centavos de dólares S28 007 7 poliducto de, de Netro 100 yardas 9 centavos de dólar 9 dólares 8 cable THHNN 10 azul 100 metros 24 centavos de dólar 24 dólares 9 cable THNN 10 rojo 100 metros 24 centavos de dólar 24 dólares 10 cable THNN 10 blanco 100 100 metros 24 centavos de dólar 24 dólares 11 cable thnn 12 verde 150 metros 12 cajas de 4x4 doble fondo 2 48 centavos de dólar 96 centavos de dólar 13 tapadera ciega para caja 4x 4 2 28 centavos de dólar 56 centavos de dólar 14 alambre galvanizado n 16 5 libras 45 centavos de dólar 2 dólares y 25 centavos 15 cinchas plásticas de 5 de barra invertida Argo 100, 5 centavos de dólar 5 dólares, 16 anclas plásticas de X120, 10 centavos de dólar 2 dólares, 17 torni barra invertida barra invertida Onexfo de 1 pata tabla roca 20, 9 centavos de dólar, uso 18 cinta aislante 3M Super 1, 2 dólares y 52 centavos 2 dólares y 52 centavos total de material igual 295 dólares y 89 centavos 50. Universidad Don Bosco Formación de Electricistas de 4A. Categoría Luego de la tabla anterior, si se conoce que el costo de materiales es de $295.89, dólares y 89 centavos luego el costo de mano de obra debe ser evaluado en función de los criterios descritos anteriormente. Para el problema anterior, se ha establecido una cantidad en específico para la mano de obra y es de 81 dólares por dos días de trabajo de 8 horas cada uno. ¿Es suficiente para usted esa cantidad 81 dólares por dos días de trabajo de 8 horas cada uno? ¿Tiene alguna tarjeta de categoría acreditado por SIGET? Algunas referencias de mano de obra se detallan a continuación. Salario referencia semanal, diario, hora mensual, electricista, montador, finiero, profesional, 600 dólares, 150 dólares, 37 dólares y 50 centavos, 9, 38, técnico graduado o 2A, IRA categoría 500 dólares, 125 dólares, 25 dólares, 3 dólares y 13 centavos, técnico con experiencia o 3RA categoría 450 dólares, 112 dólares y 50 centavos, 22 dólares y 50 centavos, 2 dólares y 81 centavos, técnico empírico con experiencia o 3 ra categoría 350 dólares 87 dólares y 50 centavos 17 dólares y 50 centavos 2 dólares y 19 centavos electricista 4ta categoría o instalador residencial s 300 00 dólares 75 dólares 5 dólares 1 88 ayudante de electricista 160 dólares 40 dólares 8 dólares 1 dólar 51 universidad don bosco formación de electricistas de p categoría 6 Montaje de tendido de línea bifilar a 120 V igual tipo de tendido según la normativa eléctrica vigente. Estándar de Coeras de Distribución 120-240-V52. Universidad Don Bosco Formación de Electricistas de A categoría TI y Isometrum I implanta código en vigencia desde marzo 2001. Estándar de construcción de líneas aéreas de distribución de energía eléctrica TS1-TS2 sustituye al emitido diciembre 2000 TS3 a y Z Tangente Secundaria 53. Universidad Don Bosco Formación de Electricistas de 4. Categoría estructura tangente secundaria con C, TS2, TS3, no código, descripción LFI dos fases tres bises a la 1, hacen P y P, a y ahí abrazadera completa 6, 65, BOS 2, 4, 1683, milímetros y 3, 3, 19, aislador tiún carrete, clasean los 3, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 21, alambro y xamamor S barra r, m. M y 1 metro L M y M 28 Arandela Redonda 5, 8, 15, 9 milímetros 1, 2, 3, 73 en Ribo para carrete y L 2, 2, 3, 3, 111 Pemo Máquina 5, 8, X 805 dog 9, X 203 Dog 2, 2 milímetros y 2, 3 y 13 Pemo M La Ulna 5, 8, X 205, 9, X 50, 8 milímetros y 2, 3 observaciones. 1. PPMO 2. Abrazadera 3. Abrazadera completa incluye solamente pomos de los exuemos. X402, 7, X114, 3 milímetros. 4. Euste de 35, 10, 57 metros a W15, 24 metros, utilizar de 3, 8, 5, 8, 203, 2, menos 219, 1 milímetro o parno de 5, 8 x 17, 15, 9 x 3 rsmm. 5, s barra r, -R -E n 6. M -melms en vigencia desde marzo 2001 no punto, en punto noramas, a Masatan 2 más H, a sus un Nealemido Diciembre MR200 tangente secundaria a prop. 51 G54. Universidad Don Bosco, formación de electricistas de 45. Categoría Isometuco 11 planta código en V1 agencia de Soemar 20 200 estándar OE construcción de líneas aéreas de distribución de energía eléctrica TD1 TD2 sustituye al emitido diciembre 2000 TD3 aprobó sigta Agente secundaria condenación 55 Universidad Onosco formación de electricistas de 42 Categoría Descripción de, de Materia Barrales Estructura Tangente Secundaria con Derivación Cot TD, TD2, TD3 No Coulco Descript 0 NTA AB Almacén PAPAP A una Abozadera con Piera D, 6, 5, 8, 152 A, F68, 3 milímetros mm, y 2, 3, 19 A y alador del que Clase Ansis 3, 2, 1 y 2, 2, 3, 3, 21 Alambre para AMARC 5R. Tri. M -M -I -M ML. ML. M28 Arundela Redonda 5, 8, 15, 9 milímetros y 2, 3, 50 conector de compresión S de barra R primero L 2, 2, 3, 3, 73 patrivo para carrete. Y 2 2 3 3 11 y perno máquina 5 8xtf y 5 9x203 2 milímetros y 2 3 113 p barra 8xt 15 9x50 8 milímetros 1 2 3 128 remate prefonades barra R y L2 2 3 3 observaciones 1 P perno 2 Ya abrazadera 3 Abrazadera con QA incluye solamente más de los exmos. X4W12, 7, XI14, 3 milímetros. 4, en poste de 35 10, 47 metros a 30, 0, 5, 24 metros. Utilizar la abrazadera de 2, B5003, 2, menos 219,1 milímetro APMO de 5, 3 y 12, 1 dólar 9X304, 8 milímetros 5, Sirsectin Requisición. 6. mml 104 7. Para el material requerido en el punto anclaje, ver estándar respectiste en vigencia desde marzo 2001 a uma.workmoneconneuns.umsurnaroconorme.mrumate. Sustituye al emitix. Diciembre 2000 tangente secundaria con derivación a probo. Siget 56. Universidad Don Bosco Formación de electricistas de 4 categoría isométrico planta código en vigencia desde marzo 2001, estándar de construcción de líneas aéreas de distrito 10 N de la eléctrica CS1-CS2 sustituye al emitido diciembre 2000 CS3 aprobó Siget Corte Secundario 57. Universidad Don Bosco, formación de electricistas de 42 categoría descripción de, de materiales estructura corte Secundarto con cst 12s 12 s cs 3 no código describe de una opción y Fase 2 fases 3 pases alacen y APAV a PAV, una BNUDEM completa o 6, 5 8, 152 a 168 3 milímetros y 2 3 19, tipo carre clase en 53 2 2 2, 2, 4, E6, 73, y 2 2 4 4 6 73 para canete 2 111 Pmonichina 5 Berico Octavo L9 3 203 2 milímetros y 1 3 113 Pemomacio A 5 812 15,9X 50 8 milímetros 2 4 128 remate proformado S barra R2 y 2 4 4 6 6 observaciones 1 perrimo 2 a 20 clere y a completa CNELAYES o la mcme, pernos de los Euremos. X4L2, 7X1143 mm, 4. En poste de 3T10 y 7NIA 5P15, 24 m, 9 Tizara Bandera de 8, 8, 5, 8, 203, 2, 219, 1 mm y pomo de 518X12, 15, 9X304, 8 mm, 5, 8R según requisición. En vigencia de este MAR 2 OKH. Y con Ras 4 MTA 5 3 suciandelurkum kruk SLJS-1. Inli al Indo de 2000. Corte secundario aprobó ILGET 58. Universidad Don Bosco Formación de Electricistas de P. Categoría práctica de laboratorio. No. Un empalmes eléctricos y asilamiento. Objetivo general: que el participante aprenda a hacer empalmes con conductores eléctricos. Material y equipo requerido: Equipo y herramientas. Equipo y herramientas Kant. Nombre Kant. Nombre una tenazas de punta pinzas, una navalas para electricista, dos tenazas de 8. Un llaves tipo cangreja de 6 u 8 material Kant. Descripción: 10 metros de THHN 14 o pedazos reciciados. 10 metros de THHN 12 o pedazos reciclados 10 metros de THHN 10 o pedazos reciclados 7 pedazos de tela de algodón de 20x20 centímetros 7 rollos de cinta aislante. 14. Metros de estaño 60, 40, de 1 milímetro de diámetro grueso 7 cautines de 60 vals o más. 7 cepos tipo perno partido para conductor AU10, 7 conector para alambre color amarillo scotch lock, 14 conector para alambre color rojo scotch lock. 14 conector para alambre color gris scotch lock nota A se puede utilizar conductor reciclado. B se formarán 7 grupos de trabajo. Las uniones BT entre varios cabos de conductores se les conocen con el nombre de empalmes, los cuales, entre sus características, se destacan. Capacidad de corriente ampacidad. Igual o mayor que la de la sección original del conductor. Sujeción mecánica firme, inmóvil. Más rigidez y eléctrica tan elevada o mayor que el aislamiento de los conductores. Protección: Diversas cajas de conexiones están autorizadas a fin de prestar protección mecánica de los conductores. Accesibilidad Una caja de conexiones conteniendo en su interior uno o varios empalmes, debe ser instalada de forma que facilite el mantenimiento. Más volumen y material de la caja la capacidad en CM3 está normada y los materiales de ellos podrán ser de lámina galvanizada, PVC, fibra de vidrio, etc. Más soldadura la elevada capacidad de corriente para una unión eléctrica se alcanza muy frecuentemente fundiendo una aleación conductora de bajo punto de fusión sobre el empalme estaño 60%, plomo 40%. Otro método es una prensa especial de cobre en forma de perno partido con tuerca llamado cepo. Más los tornillos y borneras son ampliamente utilizados en dispositivos de salidas de potencia, controles, gabinetes de potencia, protección de motores, etc. 59. Universidad Don Bosco Formación de Electricistas de P Categoría Procedimiento para hacer un empalme trenzado simple cola de rata simple 1. Prepare los dos conductores como se muestra a continuación. 5CM2. Coloque los conductores como se indica en la figura. 3. Enrollelos entre sí con unas 5 vueltas bien apretadas pero sin deformar de manera excesiva el conductor y luego córtelo a la longitud deseada. 5 vueltas procedimiento para hacer un empalme trenzado de 3 o más hilos 1, preparar todos los conductores. 2. Enrollar los primeros dos conductores entre sí unas 5 vueltas pero sin apretarlos. Luego incorporar el tercer conductor siguiendo el surco dejado por los primeros si tres, hubiera un cuarto conductor, se incorpora de la misma manera y se aprieta todo el conjunto sin llegar a deformar excesivamente. Cortar al tamaño deseado. Terminal tipo argolla para tornillo. Algunos accesorios como receptáculos, tomas de corriente e interruptores, requerirán elaborar un terminal de tipo argolla para unir el alambre al accesorio y el terminal ya instalado deberá quedar como se muestra el caso correcto de la figura procedimiento. 1. Preparar el conductor quitando unos 2 centímetros de forro. 2. Doble y de la forma al terminal, como se indica en la figura. Procedimiento para elaborar IT al C recto RR1, el sentido del enrollado es el mismo 1, demasiado alambre que el del aprete del tornillo queda expuesto 2, el alambre queda oculio detrás de la 2, el enrollado esta cabeza del tornillo en el sentido contrario al aprete del tornillo 3, el forro del alambre debe llegar justo donde comienza el borde del accesorio. 60. Universidad Don Bosco Formación de electricistas de P categoría Unión entre un conductor macizo y un cable Este tipo de empalme se requiere cuando se instalan algunos accesorios generalmente laminarias que ya taren los cables para conexión y son del tipo SPT Procedimiento 1 Quita el forro a unos 4 cms del conductor macizo calibre 14 2 Quita el forro a unos 6 cms del cable SPT calibre 14 3. Enrolle el cable sobre el macizo a manera de encintado y luego doble el sobrante del macizo sobre el cable como se indica en la figura. Nota este empalme debe estar estañado y encintado. No se recomienda el uso de conector de presión porque puede cortar los hilos delgados. Resumen 1. Para realizar la unión de conductores de cobre se tienen dos alternativas. A soldar la unión con aleación de estaño, plomo 60, 40 y encintaria. B. Cubrir la unión utilizando conectores de rosca Scotchlock. 2. En cajas de registro solo se permite el empalme trenzado. 3. Las condiciones que un buen empalme debe cumplir son. Hacer un buen contacto eléctrico. B. Tener la suficiente resistencia mecánica para soportar el manipuleo. C. Estar bien aislado eléctricamente. 61. Universidad Don Bosco Formación de Electricistas de P. Categoría práctica de laboratorio no. Dos instalaciones eléctricas residenciales objetivo. Instalar una instalación eléctrica residencial básica con toma corriente e interruptor sencillo equipo y herramientas descripción cantidad cuerpo terminal un tablero térmico un dado térmico 15 a una caja octogonal 2 tapadera octogonal y roseta iluminaría de 60 w una caja rectangular dos interruptor sencillo una toma doble un poliducto décimo mts conductor THHN 10 14 x mts tenaza una pinza una navaja un desarmador plano un desarmador Philips y procedimiento armar el siguiente diagrama multifilar a continuación se propone el diagrama multifilar de una instalación eléctrica Sencilla. INI Suelo 62. Universidad Don Bosco Formación de Electricistas de 4A. Categoría práctica de laboratorio no. 3. Comprobación de circuitos eléctricos. Objetivo general: que los participantes sean capaces de utilizar equipos de comprobación en instalaciones eléctricas. Objetivo específico que los participantes sean capaces de conectar dos interruptores de cambio, un toma de corriente polarizado, un toma de corriente del especial a 220 V con 25 A, separar circuito de luces y tomas de corriente. Material y equipo requerido, equipo y herramientas Kant. Nombre 3 analizador de Tomás Polarizado 7 Destornillador Plano 7 Destornillador Philips 7 navaja 7 pinza 7 probador de neón 14 tenazas un tester digital material 3 libras alambre galvanizado 16 7 caja cuadrada 4x4 4, 7 Roseta 7 cajas octogonales 7 focos cualquier potencia 14 interruptores de cambio 21 cajas rectangulares 7 caja térmica de 4 espacios 10 mT conductor THHN 10 10 mT conductor THHN 12 10 MT conductor THHN 14 7 cuerpo terminal 3 cuartos 7 dado térmico 20 A 1 polo 7 dado térmico 30 A 2 polos 7 dado térmico 15 A 1 polo poliducto D y 7 rollo de cinta aislante 7 tomas doble polarizados 7 toma para cocina 220 V 50 A 63 Universidad Don Bosco Formación de Electricistas de 42 categoría en toda instalación eléctrica están presentes los empalmes como una consecuencia de poder efectuar derivaciones o para continuar una línea para la cual el conductor no alcanzó resultando en la elaboración de un empalme para poder continuar la instalación. Procedimiento 1. Forme grupos de tres personas. 2. Proceda a seleccionar el material a utilizar. 3. Ejecute la siguiente instalación. Diagrama funcional IC Cocim L173C1 donde. ICP interruptor de control principal fuente de suministro de voltaje L1 aluminaría C1 y C2 Interruptor de tres vías T2 toma doble polarizado T3 toma para cocina A220 V se evaluarán los siguientes aspectos 1. Calidad de los empalme hechos. 2. Encintado. 3. Funcionamiento del circuito. 4. Orden y limpieza en la instalación. 5. Uso de equipos de medición 64. Universidad Don Bosco, formación de electricistas de 42. Categoría práctica de laboratorio no. 4. Instalación eléctrica de una residencia. Objetivo general que los participantes sean capaces de realizar una instalación eléctrica residencial, tomando como referencia la normativa eléctrica vigente. Realizar el diseño de una instalación compuesta de... Una luminaría controlada desde cuatro puntos, un toma de corriente polarizado, un toma de corriente tipo especial a 220 Watt con 25 amperios, un timbre, separar circuito de luces y tomas de corriente. Además, efectuar el listado de materiales y equipo a utilizar. Lista de materiales, herramientas y equipos ítem, cantidad, unidades, script, clon, observaciones. Materiales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Herramientas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Equipos 1, 2, 3, 65. Universidad Don Bosco Formación de electricistas de 4A. Categoría práctica de laboratorio no. 5. Medición de redes de tierra objetivos genefales que los participantes sean capaces de. 1. Medir la resistencia de tierra utilizando el geometer para las diferentes configuraciones de las redes. 2. Analizar los resultados obtenidos y defina el mejor sistema de aterrizaje. Material y equipo requerido equipo y herramientas eculpo y herramientas Kant. Nombre Kant. Nombre una caja de herramientas y telurómetro con sus accesorios y tester un amperímetro de tenaza. Contenido de la caja de herramientas un destornillador hoja plana ancha, un destornillador philips de 3, 16, de diámetro una cinta métrica una navaja y tenaza de 8 un llave ajustable cangreja de 8 otro material cable THHN 8 o 6 introducción medición de resistencia de tierra utilizando el geometer la red de tierra consiste en X número de electrodos empotrados en el suelo a una distancia X el uno del otro y conectados entre sí formando una malla o red de la cual toma su nombre. Son usados en subestaciones, redes de protección, centros de cómputo, equipo que necesite conectarse a red de tierra para protección humana, etc. Para medir la resistencia de tierra es necesario practicar dos tomas de tierras eventuales. Consiste en varillas de 30 o 60 centímetros de largo hincadas en el terreno a distancias de 6 y de 12 metros, como mínimo, de la toma de tierra cuya resistencia se quiere medir. El geometer se conecta a las tres tierras por medio de conductores aislados. La batería que lleva el instrumento proporciona la corriente necesaria para realizar la medición. El problema que se presenta en una red de tierra se da cuando el suelo no tiene las características necesarias de conducción, teniendo una alta resistividad, por lo cual se debe recurrir a medios para hacer que la resistencia de la red de tierra varíe y sea más eficiente. Algunos recursos para mejorar su conductividad son los llamados tratamientos químicos y consiste en agregar sustancias salinas alrededor de la red y no sobre esta, también con carbón mineral, láminas de cobre enterradas, metales y otros. 66. Universidad Don Bosco Formación de electricistas de 42. Categoría medición de resistencia de tierra por el método de la caída de potencial. Existe otro método para medir la resistencia de tierra que consiste en disponer de una fuente de voltaje de aco de DC, así como de un voltímetro y un amperímetro, con los cuales es posible realizar las conexiones necesarias para obtener los valores de la corriente y el voltaje en la red, para luego calcular la resistencia de la tierra por medio de la ley de Ohm. La resistencia de la tierra medida será igual a RR igual V barra L. Tratamiento químico del terreno El tratamiento químico del terreno se recomienda para reducir la resistencia de una toma de tierra, cuando éste presenta una resistencia con un valor demasiado grande o cuando las condiciones propias del terreno se prestan para que haya un valor alto de resistencia, por ejemplo, en zonas costeras o terrenos arenosos. Los métodos utilizados para reducir la resistencia de un terreno consisten en aplicar un tratamiento químico a base de agua con sal u otras sustancias y también, hincar en el terreno un tubo de barro cocido a poca distancia del electrodo de tierra y el interior del tubo se rellena con aproximadamente 10 centímetros de sulfato de magnesio, sulfato de cobre o sal. Así como el tratamiento químico, también se pueden cambiar las características de la red haciendo una red cuadrada, circular o aumentando el número de barras en el piso. La medición de la resistencia de tierra presenta un problema especial desde el punto de vista de la interpretación de los valores obtenidos, los cuales dependerán significativamente del método utilizado. Existen varios métodos, cada uno basados en principios de medición 6 n similares, en consecuencia, los valores de resistencia de tierra obtenidos con cada uno de ellos podrán diferir entre SL. Es por esta razón que el ingeniero no deberá conformarse con simplemente aplicar un método dado de medición, sino que deberá saber interpretar los resultados obtenidos en cada uno de los métodos de medida. Esta práctica se limita a realizar el cálculo de la resistencia de tierra utilizando el geometero medidor de resistencia de tierra. Procedimiento parte a medición de resistividad del terreno paso 1. Escoger junto con el grupo de trabajo, el lugar adecuado para elaborar el sistema que aparece en la figura 1. O, o figura una medida de la presión pasiva específica de la Tierra según el método de Wenner. R igual paso 2. De la lectura obtenida en el paso anterior, proceda a calcular la resistividad del terreno con la siguiente fórmula. P igual 2 piar 67. Universidad Don Bosco Formación de Electricistas de 4 Categoría donde P es la F6 resistividad del terreno en QMJ. Pi es la constante pi. A distancia entre dos picas sembradas uniformemente en la Tierra. M. R. Medición de la resistencia del terreno. Q. Parte B. Medición de la resistencia de la red de tierra. Paso 1. Realice el sistema que se muestra en la figura 2. O. -O, -O 0, 0, 0, 0. Figura 2. Conexiones de geometera una red de tierra. B. Un red de tierra. Paso 2. Realizar una red cuadrada de 0, 5 metros de lado y medir la resistencia de tierra del sistema. Sin sustancias salina RT igual ohmios. Paso 3 realizar una red triangular de 0,5 metros de cada lado del triángulo y medir la resistencia de tierra del sistema sin sustancias salina RT igual ohmios. B2 red de tierra tratada paso 4. Con la red de tierra triangular que se tiene armada, proceda a verter agua con sal en cada una de las barras de la red y mida la resistencia de tierra del sistema con sustancias salina RT igual ohmios. Paso 5. Elabore nuevamente la red de tierra cuadrada, proceda a verter agua con sal en cada una de las barras de la red y mida la resistencia de tierra del sistema con sustancia salina (RT igual ohmlos). Red de tierra cuadrada, red de tierra triangular, RT sin sustancia salina, RT con sustancia salina. Diferencia parte c medición de la red de tierra de una subestación. Paso 1. Proceda a medir la red de tierra constituida por la estructura de un edificio o una subestación. Para el caso puede ser la subestación del sitio ubicada en el campo principal. Debe identificar el cable de la red de tierra de la subestación, el cual es un cable de acero desnudo, una barra acero o similar y esta será el punto de medición en los cuales irán conectados los terminales EYES y es del medidor. Puede referirse a la figura 2. 68. Universidad Don Bosco Formación de Electricistas de 4. Categoría práctica de laboratorio no. 6. Funcionamiento del contactor objetivo general realizar la conexión de un contactor en autoenclavamiento. Material V Equipo requerido CANT. Nombre CANT. Nombre un tester una lámpara piloto a 240 V y fuentes de voltaje J1 módulos de contactor líneas de conexión un módulos de botoneras 1, 5, MTS de conductor TFF18 contenido de la caja de herramientas un destornillador hoja plana un destornillador Philips una pinzas una cintas aislantes procedimiento 1 solicitar el material correspondiente igual antes de armar el circuito deberá comprobar el estado de los componentes mueva la armadura del contactor este debe tener un movimiento libre utilizando un 6 metro mida la resistencia de la bobina del contactor entre los terminales A1 y A2R Aplicando fuerza a la armadura del contactor compruebe la continuidad de los contactos. 1 1 con 2 K 3 con 4. 5 con 6 nota. Idealmente los contactos deben presentar resistencia 0 D, es decir continuidad absoluta. Y los contactos auxiliares 13 con 14. Con el ómetro mida la resistencia de los contactos del pulsador. Sin presionar el pulsador presionando el pulsador 1 2. Y con 2 o 1 con 2 o 3 con 4 o 3 con 4 o 2. Proceda a energizar la bobina del contactor teniendo cuidado de respetar el nivel de tensión específico para los terminales A1 y A2. 69. Universidad Don Bosco Formación de Electricistas de 44 Categoría Kilómetros 1 El contactor, acciona a los contactos S1K1 con 2, A2 3 con 4 5 con 6 3. Proceda a armar el siguiente circuito. LL 1 stop 2 3 start 4 L2 el contactor queda en estado de enclavamiento cuando presiona el pulsador start normalmente abierto, si no por qué? 4. Proceda a realizar el autoenclavamiento del contactor por medio del contacto auxiliar. Debe de comparar el circuito anterior y chequear cuál ha sido la modificación efectuada L1 1 stop 2 3 y sur kilómetros 1 1 3 5 13 y flip primero S. I. 2. 4. 6. 14. L. 2. El contactor queda en estado de enclavamiento, cuando presiona el pulsador estar normalmente abierto. Seno 5. Realice el diagrama para conectar una luz piloto, que se encienda cuando es activado el contactor. 70. Universidad Don Bosco Formación de Electricistas de Categoría Práctica de Laboratorio No. 7. Funcionamiento del relevi metálico Objetivo general Realizar la conexión de un relevi metálico junto con un contactor en etapa de autoenclavamiento, con el propósito de tener un medio automático de desconexión en caso de que se presente una falla. Material y equipo requerido Kant. Nombre Kant. Nombre: Un testerilam para piloto A240V, un fuentes de voltaje, un relevi metálico y módulos de contactor, líneas de conexión y módulos de botoneras 1, 5, MTS, de conductor TFF 18, contenido de la caja de herramientas, un destornillador hoja plana, un destornillador Philips, una pinzas, una cintas aislantes, procedimiento. 1. Solicitar el material correspondiente. Antes de armar el circuito deberá comprobar el estado de los componentes. Mueva la armadura del contactor, este debe tener un movimiento libre. Utilizando un ohmímetro mida la resistencia de la bobina del contactor entre los terminales A1 y A2R. Aplicando fuerza a la armadura del contactor, compruebe la continuidad de los contactos. K11 con 2 o 2, 23 con 4 y 5 con 6. Nota. Idealmente los contactos deben presentar resistencia 0Q, es decir, continuidad absoluta. Y los contactos auxiliares 13 con 14. Con el ómetro mida la resistencia de los contactos del pulsador. Sin presionar el pulsador presionando el pulsador 1 2 1 con 2 o 1 con 2 3 con 4 o 3 con 4 71. Universidad Don Bosco Formación de Electricistas de 44 Categoría. Con el ómetro mida la resistencia de los contactos del Recebi bimetálico. Menos 95 96 contactos 9 de relé metálico con cono en 97 con 98 o 5 con 6 2. Arme el siguiente circuito y solicite revisión. LI-95, 97, 96, 96, un stop 3 start 4 km 1, 1 a 1, 135, 13 y a 2, 2, 4, 6, 14 L2, 3. Presione el pulsador start y proceda a efectuar una falla controlada directamente en el relé metálico, y compruebe que el contactor esté desactivado. 4. Realice una modificación en el diagrama que contenga. Luz piloto condición. Verde cuando se active el circuito amarillo cuando exista una falla en el circuito rojo cuando el circuito esté desactivado. 72. Bibliografía N Título Autor y Editorial y 1 El ABC de las instalaciones Enrique Zarper, Limusa Eléctricas Residenciales. Gilberto 2. Circuitos eléctricos. Alexander, M. C. Grau y Chalska. 3. Fundamentos de las instalaciones Foley, Joseph H. M. C. Grau y eléctricas. 4. Manual práctico de instalaciones Enrique Zarper Limusa eléctricas. Gilberto 5. Manual de instalaciones eléctricas Enrique Zarper Limusa residenciales e industriales. Gilberto 6. Instalaciones eléctricas Monte Burch Prentice Hall residenciales. Guía para el diseño de Enrique Zarper Limusa 7. Instalaciones eléctricas Gilberto residenciales, industriales y comerciales. Manual de aplicación del Enrique Zarper, Limusa. Reglamento de instalaciones Gilberto Eléctricas. Manual práctico de instalaciones Richter, H.P. Continental a eléctricas domésticas, de granjas Creighton Estuan Industrias. Reglamento de obras y décimo Instalaciones eléctricas del Salvador. Nota, nota, y, y nota, nota.